Muy buenas tardes, sean bienvenidas, bienvenidos a esta segunda sesión del foro de la insurrección al anarquismo a 110 años de la promulgación del manifiesto del 23 de septiembre de 1911 del Partido Liberal Mexicano. Esta es, como digo, la segunda sesión y a nombre de la doctora Delia Salazar, directora de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, y del doctor Felipe Ávila, director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, les damos la bienvenida a este foro, en que en su segunda parte cuenta también con la participación de destacados investigadores que han contribuido al estudio de la historia de este movimiento, y en especial a la incorporación del Partido Liberal Mexicano a la órbita del anarquismo internacional. Entonces, esta segunda sesión va a tratar primordialmente de las vinculaciones que tuvo el Partido Liberal Mexicano con las movilizaciones ácratas internacionales, y por una parte, y se expresará también en en aspectos de la dimensión retórica y poética del Partido Liberal Mexicano. Es un gusto enorme contar con queridísimos y admirados colegas en esta sesión, y es una oportunidad realmente muy gozosa, ¿no? De poder estar juntos, poder tenerlos juntos en una misma sesión a Margarita Vázquez, a José Julián Yaguno, a Emiliano Canseco, a Javier Gámez. Es un festín para los anarcólogos latinoamericanos tenerlos a todos juntos. Y me siento muy, muy honrado y muy contento de poder moderar esta mesa, esta segunda sesión. Vamos a comenzar pues con esta sesión, con la participación de José Julián Yaguno Tomás, que nos va a presentar un trabajo sobre el impacto del Partido Liberal Mexicano y sus redes de apoyo en el Istmo Centroamericano. José Julián Yaguno es un investigador nacido en Costa Rica, con lo que, abro un paréntesis, le da un carácter de internacional a nuestro foro, ¿no? Que se ha formado en ciencias políticas e historia contemporánea por la Universidad de Costa Rica. Actualmente cursa el último año del doctorado en historia, con especialidad en historia social del trabajo, en la Universidad Estatal de Campinas, en Brasil. Su tesis de doctorado se titula Propagar la idea, anarquismo y mundos del trabajo en el Istmo Centroamericano, una perspectiva transnacional, 1890-1930. Es becario de la Fundación de Apoyo a la Pesquisa del Estado de Sao Paulo y la Oficina de Asuntos Internacionales de la Universidad de Costa Rica, y miembro del Núcleo de Estudios y Pesquisa sobre Anarquismo y Cultura Libertaria, NEPAN, de la Universidad Estatal de Río de Janeiro. Es un gusto contar con la participación de Julián. Y adelante, por favor. Julián. Sí, muchas gracias, Alejandro. Muy contento de estar en este espacio. Fue gracias, Alejandro, que llegué precisamente a este foro, y le agradezco bastante. Nos conocimos en la Ciudad de México en el 2009, precisamente en estas búsquedas sobre la historia del anarquismo, y en ese momento, cuando conocí a Alejandro, fue absolutamente generoso, me compartió todo su archivo de prensa anarquista digital, que es brutal, y pues gracias a ese primer contacto pude armar una parte de lo que les voy a presentar ahora, que además del tema en específico, también para mí es un orgullo y un placer estar compartiendo con todas las personas que nos están viendo, ya que también tengo parte de mi familia en México. Mi hermano se casó con una mexicana, con una chihuahuense. Mi abuelo era de Zacatecas, mis bisabuelos también. Entonces, pues la relación con México siempre ha sido una relación de familiar, sangre y de política también. Entonces, pues un placer estar con ustedes en este espacio. Voy a entonces a proceder a presentarles, como decía Alejandro, algunos episodios de las relaciones que algunas organizaciones anarquistas centroamericanas y algunos otros colectivos tuvieron con el Partido Liberal Mexicano. Y para esto he encontrado yo una relación, digamos, importante desde antes del manifiesto de 1911. Desde 1905 ya hay indicios de relaciones con algunas colaboraciones en Centroamérica, y van hasta 1918, cuando desaparece
regeneración. Entonces, en el tiempo que tengo, voy a intentar contarles algunos de estos episodios centrado en tres aspectos principalmente. Uno, en el que tiene que ver con algunos conflictos en los que se trató de involucrar al PLM, algunos conflictos diplomáticos entre el gobierno mexicano y el gobierno guatemalteco entre 1905 y 1908. Después les voy a presentar la lectura, digamos, que tenía el PLM y Regeneración sobre Centroamérica, el papel que tenía, digamos, geopolítico Centroamérica en el desarrollo de la insurrección y la Revolución Mexicana. Y por último, voy a presentarles entonces algunas colaboraciones concretas de militantes y de organizaciones centroamericanas, concentrándome sobre todo en Costa Rica y Panamá, que es pues donde he conseguido más colaboraciones directas, ¿no? Entonces, el primer periodo lo titulé Reforma, Libertad y Justicia, la lucha contra los sátrapas Porfirio Díaz y Manuel Estrada Cabrera. Entonces, en el manifiesto del PLM, proclamado, lanzado en San Luis, Missouri, en 1905, en ese manifiesto hay una pequeña parte donde se denuncia la colaboración entre los dictadores Porfirio Díaz en México y Manuel Estrada Cabrera en Guatemala para perseguir a sus opositores políticos. Particularmente, esta relación tenía que ver con una colaboración de los dos gobiernos. Tenía una relación de régimen autoritario, ¿verdad?, bastante similar, y había muchos exiliados guatemaltecos viviendo en ese momento en México, y uno de los casos más conocidos fue el del militar Lisandro Manuel Varilla, que era un militar guatemalteco que estaba planeando desde México, desde 1904, una incursión armada a Guatemala. Entonces, este episodio es bastante importante, ya que en la prensa guatemalteca se venían ya denunciando desde años atrás las supuestas tentativas anarquistas contra el gobierno de Manuel Estrada Cabrera. Estas tentativas anarquistas en realidad eran todas las acciones de opositores políticos a las que se les vinculaba con el anarquismo supuestamente por la relación violenta, ¿no? Pero como vamos a ver en el transcurso que les voy a presentar, no tenía nada que ver con el anarquismo, con militantes anarquistas propiamente dichos. Esto también lo podemos contextualizar. Hubieron otros intentos de hacer esta vinculación unos años antes con el periódico Tierra, por ejemplo, en Cuba, y es un episodio que Alejandro ha trabajado también, y donde se inculpó al editor del periódico Tierra en La Habana, Abelardo Saavedra, con un supuesto complot de anarquistas cubanos y mexicanos en Yucatán contra Porfirio Díaz. Entonces, en los años siguientes, en este contexto, digamos, de anarcofobia y miedo al anarquismo, vamos a ver que se da una vinculación, un conflicto diplomático importante también entre Guatemala y México, que tiene que ver con esto. Entonces, como les contaba, esta acción armada que estaba planeado por Lisandro Manuel Varilla, este militar guatemalteco desde la Ciudad de México, fracasó, contó con el apoyo del gobierno de El Salvador en 1906. Sin embargo, esta acción armada fracasa y Varilla tiene que huir a El Salvador y posteriormente a México. En ese contexto, Ricardo Flores Magón publica un artículo en 1906 donde él defiende esta incursión armada, donde defiende la lucha contra el dictador Manuel Estrada Cabrera. No se refiere necesariamente al programa que llevaban estos militares, pero sí con el hecho de luchar pues, con una dictadura como la guatemalteca, con un gobierno autoritario que tenía mucha relación de colaboración con Porfirio Díaz. En 1907, entonces, mientras viajaba en su carruaje, el presidente de Guatemala con su hijo, con el jefe mayor del ejército, se coloca una bomba en el carruaje donde viajaba. Es uno de los primeros atentados que se da contra Estrada Cabrera en 1907. Sin embargo, el presidente sale ileso. De este primer atentado fueron enjuiciados cuatro guatemaltecos y se identificó algunas colaboraciones de otras personas, dentro de los cuales se encontraban mexicanos, italianos y españoles que vivían en ese momento en Guatemala. Entonces esto desencadenó una serie de hechos que se van a dar
en la prensa, ¿cierto? Y que finalmente acabó con el asesinato de Varilla en México. Esto se acusa a que Estrada Cabrera mandó a uno de sus ministros y a otras personas de la policía secreta a asesinar precisamente a Varillas en la Ciudad de México, y esto desencadenó un conflicto diplomático, ya que el gobierno mexicano pues leyó esto como una intromisión en la política interna de México, ya que se sabía que Porfirio Díaz conocía de este grupo de exiliados guatemaltecos en México y sin embargo no había hecho mucho por desarticular esta organización dentro de México. Los artículos entonces que se publican en Renovación en este contexto tienen que ver precisamente con este episodio donde se denuncia la colaboración de los dos gobiernos y particularmente la acción represiva del gobierno guatemalteco, que finalmente fusila y encarcela a varios de las personas que participaron en el atentado, y se encarcela inclusive a estos ciudadanos mexicanos, incluyendo a sus mujeres y a sus niños, ¿no? Entonces, en este episodio se encuentra, además del artículo que ya les mencioné de Ricardo Flores Magón, otros en el que se denuncia precisamente la colaboración entre estos dos gobiernos, y esto llevó a cabo una movilización incluso de tropas del ejército mexicano a la frontera con Guatemala como una acción de fuerza entre los dos gobiernos. Ricardo Flores Magón en 1907 escribe un artículo diciendo que básicamente esta movilización de tropas y el llamado a las armas pues era una cortina de humo que estaban utilizando los dos gobiernos para atacar a sus opositores políticos y para generar un clima de tensión en el que no tenía nada que ver, y más bien hacía un llamado a la unificación de tanto mexicanos como guatemaltecos para luchar precisamente contra los tiranos comunes. Entonces se ve una clara posición antimilitarista de los miembros del PLM con respecto a este conflicto que finalmente no se llevó a las armas, pero que mantuvo a los dos gobiernos en un periodo de tensión, ¿no? Entonces en esto, a partir de esta lectura de este caso, me pregunto yo si habrá habido alguna colaboración mayor del PLM con algunos exiliados guatemaltecos o con otros centroamericanos que estaban luchando contra gobiernos autoritarios en Centroamérica. Y para eso me encuentro con la correspondencia de Ricardo, que está recopilada en el archivo Flores Magón, y alguna correspondencia interesante que Alejandro me ayudó a identificar en la Secretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores en México. Y básicamente lo que me encuentro es una carta de Ricardo en 1907, Antonio de Pío Araujo, donde menciona algunas reuniones que Araujo tenía planeadas con Manuel María Miranda, que era un guatemalteco que estaba en la Ciudad de México y que después va a ser un militar destacado en la región del Petén y que años después se va a incorporar como colaborador de Augusto Sandino en la lucha contra los marines estadounidenses en Nicaragua. Entonces, en esta serie de intercambios, Araujo, que en ese momento estaba en fuga después del intento de Cananea en 1906, sigue intercambiando varias correspondencias con Ricardo, y finalmente Ricardo insiste mucho en esta reunión. La secuencia y la correspondencia no nos muestra muchos detalles, pero nos da algunos nombres de colaboraciones con este guatemalteco, y yo intuyo que podría ser, sería una hipótesis, de que tenía que ver con la compra de armas o con algún tipo de intento de apoyo monetario a la causa del PLM, ¿no? El otro, la correspondencia sigue con Pío Araujo, y se menciona el caso de Luis Bonafux, ¿verdad?, que era un apoyador de la causa del PLM en Madrid, que escribía varios artículos a favor del PLM en el Heraldo de Madrid, y precisamente se le estaba acusando, el gobierno mexicano lo estaba acusando como un supuesto colaborador de Estrada Cabrera y como un espía de Estrada Cabrera en Guatemala, y en la información que intercambian tanto Antonio Araujo como Ricardo Flores Magón, pues se desmiente este tema, ¿no? En la correspondencia que fue precisamente tomada por el consulado mexicano, encontramos incluso algunos indicios de que se creía que Antonio Villarreal había huido a Honduras y que Antonio Pío Araujo podría haber sido fusilado en Guatemala, acusado de haber participado en el atentado contra Estrada Cabrera en 1907.
Seguimos leyendo la correspondencia y nos damos cuenta que efectivamente Antonio Pío Araújo no fue fusilado, no estuvo en Guatemala, pero la correspondencia cruzada entre los diplomáticos sugieren de que pudieron haber algunos viajes, digamos, del PLM a algunos países centroamericanos, a Honduras, El Salvador y Guatemala en este caso, para buscar armas o para intentar esconderse. Entonces, en el segundo episodio que les voy a contar, que titulé Centroamérica y la Revolución Mexicana en las páginas de Regeneración, vamos a tener, como les mencioné ahora, estos indicios ya de colaboraciones, de algunos intentos de relacionar al PLM con ese atentado de Isla Cabrera, que efectivamente, por la información que hemos recopilado, no podemos decir que una relación directa, pero sí que el PLM apoyó, digamos, y apoyaba las acciones armadas contra Estrada Cabrera por considerarlo un tirano igual que Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, lo que identifiqué en la lectura de Regeneración entre 1909 y 1914 son algunos temas importantes. Me parece que los miembros del PLM tenían una lectura geopolítica bastante clara sobre lo que significaba la expansión de Estados Unidos y lo que significaba también las repúblicas centroamericanas en este juego geopolítico y de avance militar de Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí encontré básicamente algunas crónicas que les voy a ir mencionando ahora. La primera es un artículo, varios artículos de Antonio Villarreal, en el que denuncia la colaboración entre el imperialismo y el gobierno de Estados Unidos, la bolsa en Wall Street y el fomento de las guerras civiles en Centroamérica. Y él nos va a mencionar el caso de Honduras y de Nicaragua, donde el gobierno de Estados Unidos y las empresas estadounidenses tenían muchas inversiones, tanto en el ferrocarril, en la industria bananera, y que precisamente ayudaba a financiar algunos de los partidos que se enfrentaban en las elecciones o en las distintas guerras civiles internas. Luego tenemos un artículo de Ricardo Flores Magón, donde denuncia el expansionismo de Estados Unidos, que precisamente venía desde la guerra con España en 1898 y la ocupación de Cuba y de Puerto Rico y los tratados vergonzosos que se hicieron con Panamá y con Nicaragua precisamente para la construcción del Canal de Panamá y para tener unas futuras concesiones en un canal en Nicaragua. Entonces, para Ricardo, ese avance de Estados Unidos significaba una consolidación geoestratégica de Estados Unidos, la incorporación del Caribe, de Centroamérica, la planificación militar de Estados Unidos y precisamente una especie de cerco a la Revolución Mexicana, porque si se controlaba todo el tránsito comercial y militar hasta Panamá, pues México se iba a ver cercada por este avance, ¿no? Después tenemos un artículo de Antonio Pío Araújo que va en esta misma línea de Ricardo y que les voy a leer un fragmento porque él se refiere a la ocupación de los Estados Unidos en Nicaragua en 1912, de donde desencadenó después la lucha de Augusto Sandino, ¿no? Y lo que dice Pío Araújo sobre este caso dice lo siguiente: a los nicaragüenses conscientes toca encauzar el actual movimiento hacia el mismo fin. La unión del proletariado de Nicaragua con la clase trabajadora de México y demás estados de la América Central hará extender el gran movimiento libertario hasta la zona del Canal de Panamá y puede dar el traste con las tiranías de Estrada Cabrera, Bonilla, Madero y Díaz, como con el capitalismo de los Estados Unidos y de otras regiones. La salvación de la gleba nicaragüense depende de su unión revolucionaria a los rebeldes mexicanos que combaten por tierra y libertad. Entonces, en este llamado de Pío Araújo que se difunde en Regeneración, no encontramos respuestas desde Nicaragua. Sin embargo, vemos cómo en la lectura de los miembros de la Junta está bastante claro los acontecimientos y están bastante informados de lo que sucede en los otros países. Después vamos a tener un artículo de William Owens, que en realidad es una serie de artículos en la sección en inglés de Regeneración, donde precisamente él denuncia el control que tienen los Estados Unidos sobre el Canal de Panamá. En ese momento estaba en construcción el canal todavía, y Owens es muy claro en señalar que posiblemente las tropas que estaban estacionadas en el Canal de Panamá iban a ser usadas precisamente para enviarlas a México, como efectivamente aconteció. Algunos de los destacamentos militares que estaban estacionados en Panamá fueron enviados precisamente a México, ¿no?
Y por último, tenemos un cupón de protesta que es bastante conocido, donde se denuncia la cárcel de los hermanos Flores Magón en 1912 por supuestamente violentar las leyes de neutralidad de los Estados Unidos. Y en este cupón de protesta, precisamente se hace una referencia a los países centroamericanos y a las islas del Caribe y cómo Estados Unidos ha intervenido directamente en Cuba, en Nicaragua, en Guatemala, en Haití y en Santo Domingo. Entonces, voy a ir ya cerrando, sé que me quedan como unos 5 minutos. Entonces, como pueden ver, esta lectura rápida que les he presentado ahora muestra un conocimiento bastante importante de la región centroamericana y lo que significaba para el PLM. Ahora, lo que vamos a ver es si esa lectura recibió, digamos, un apoyo así igual de contundente como la lectura que parecía que tenía Regeneración, ¿no? Entonces, vemos que las relaciones básicamente que se dan con militantes anarquistas en Centroamérica vienen de Costa Rica, por un lado, de la revista Renovación, que va a ser editada por el catalán Ricardo Falcó Mayor, por Anselmo Lorenzo desde Barcelona y por el poeta costarricense José María Celedón. Renovación va a recaudar dinero para la Revolución Mexicana, va a vender Regeneración, va a distribuir Regeneración en Costa Rica, y algunos de los militantes de Renovación que estaban agrupados en el Centro de Estudios Sociales Germinal, como el mismo José María Celedón, el poeta, y Omar Dengo, van a publicar varios artículos que van a ser republicados de nuevo en Regeneración, precisamente dando apoyo al manifiesto de 1911, a la campaña insurgente del PLM y al lema de Tierra y Libertad y el programa comunista libertario, digamos, defendido por el PLM en ese momento, y denunciando precisamente a quienes colaboraban con Madero, que es interesante que había un costarricense, Rogelio Fernández Güell, que fue secretario personal de Madero, y en estos artículos se hace precisamente referencia a Rogelio y a la colaboración con Madero, y en su libro, Episodios de la Revolución Mexicana, que ha sido editado en México y en Costa Rica recientemente, precisamente Fernández Güell hace una crítica a los magonistas, a los que acusa de arribistas y de utópicos, etcétera, ¿no? El otro episodio interesante de relaciones con el PLM, digamos que en Costa Rica se dio una relación de los anarquistas costarricenses positiva y de apoyo contundente dentro de las posibilidades al PLM. En Panamá tenemos el caso contrario. A través de la Federación Individualista Internacional, que era un grupo anarquista e individualista establecido en la construcción del Canal de Panamá, la mayoría de estos eran inmigrantes españoles. Desde muy temprano se da una crítica corrosiva al PLM, al que se le acusaba de arribista, de militarista y un montón de epítetos más, ¿no? Eso se puede ver algunos de estos episodios en Regeneración. Y precisamente el origen de ese debate tiene que ver con algunas acusaciones publicadas en Crónica Subversiva, que era este periódico anarquista italiano en Vermont, en Estados Unidos, donde se acusaba a miembros del PLM de malversación de fondos, ¿no? De dinero que se le enviaba, y precisamente algunos de los anarquistas establecidos en Panamá toman esta información y básicamente desarrolla una crítica súper amplia al PLM diciendo que todo el dinero que recaudan los anarquistas está yendo para que Ricardo y Enrique hagan festines y coman muy bien, y etcétera, ¿no? Cosa que sabemos, conociendo los testimonios, que precisamente no fue de esa manera, ¿no? Sin embargo, a pesar de esta crítica tan corrosiva que se daba desde Panamá, igual se enviaba dinero a México, y existieron algunos grupos anarquistas que se separaron de la Federación Individualista y que igual apoyaron a Regeneración y al PLM. Entonces, rápidamente, para ir cerrando, como vemos, se dieron apoyos y disensos también a la causa del PLM desde Costa Rica y desde Panamá, y es muy interesante que esto continúa en los siguientes años, en 1915 hasta el 18, de una forma ahora sí menor, porque tanto los grupos en Costa Rica y en Panamá dejan sus publicaciones de circular a partir de 1914. Sin embargo, revisando algunos archivos del FBI de Estados Unidos que ya están disponibles, encontramos que entre 1915 y el 18 se sigue enviando Regeneración a suscriptores en Guatemala,
en El Salvador, en Costa Rica y en Panamá. Ahora sí que cubre, digamos, más países. Y encontramos incluso correspondencia de María Talavera, en ese momento Ricardo y Librado estaban presos, donde envía algunas cartas a un anarquista italiano, Anele Rocco, que va a ser distribuidor de Regeneración en Guatemala, y a Leopoldo Valencia, que era un obrero salvadoreño, que editaba un periódico que se llamaba Brazo y Cerebro, que va a ser el contacto del PLM en El Salvador, y al químico que había estado en Renovación en Costa Rica, Elías Jiménez Rojas, que también continúa distribuyendo Regeneración. Entonces, como ven, las relaciones siguen, mantienen una continuidad con una intensidad, digamos, menor, pero estos son algunas pistas que nos darían para profundizar y poder, pues, ver un poco cómo las redes de apoyo del PLM pues también llegaron a Centroamérica, que además eran los países vecinos y de los que todavía conocemos poco. Muchas gracias por su atención y en las preguntas ahí podremos seguir intercambiando. Gracias. Muchas gracias a ti, Julián. Extraordinaria participación, muy, muy, muy interesante y muy importante esta labor de visibilizar esta dimensión de los vínculos internacionales del PLM, que cuando vemos, digamos, la historiografía ha solido tratarlos, esta polémica en torno a la Revolución Mexicana respecto a las figuras intelectuales de Europa o de Estados Unidos, y no siempre se tiene en cuenta este intensísimo intercambio que hay hacia Centroamérica y el Caribe, en donde va a nutrirse una muy buena parte del eco que va a tener la causa de la Revolución Mexicana, ¿no? En lugares, como mencionas, como Costa Rica, como Panamá, en la época de la construcción del canal, que va a ser, además, pues, no solo en el caso de la Revolución Mexicana, en el contexto general de las redes del anarquismo internacional, va a ser un espacio importantísimo para la circulación de propaganda, la circulación de impresos. Este rastreo que haces de las relaciones de manera tan minuciosa es realmente muy, muy ilustrativo y muy indicativo de las preocupaciones geopolíticas que estaban en juego para la dirigencia del Partido Liberal Mexicano en el contexto de esta lucha revolucionaria y de su tránsito hacia la radicalización, hacia la adopción de un programa ácrata, con todas las dificultades e implicaciones y debates que tuvo. Es realmente, realmente pues muy, muy enriquecedor escucharte y conocer de viva voz pues estas investigaciones y estos hallazgos que has estado realizando. Te agradecemos muchísimo. Habrá oportunidad de conversar en el futuro, y bueno, y ahora pues saber que las inquietudes que vengan de nuestro atento ciberauditorio. Me parece que sigue Emiliano, ¿verdad? Habíamos quedado así. Sigue Emiliano, sí, perdón, lo tenía apuntado en un papelito, pero lo perdí de vista. Pero bueno, sigue Emiliano Canseco, vamos a seguir trabajando sobre justamente la dimensión de Regeneración, la importancia y el impacto del manifiesto del Partido Liberal Mexicano del 23 de septiembre. Y les presento a Emiliano Canseco, apreciadísimo colega. Es licenciado en Historia por el Instituto de Instituto Mora, donde realizó la tesis Armados de su Lira, la poesía en el periódico Regeneración de 1910-1918, una tesis extraordinaria. Se desempeña como locutor en el programa de radio de divulgación de historia y ciencias sociales Interruptus Radio, y actualmente se desempeña como asistente de investigación de Assam Ahmed en el New York Times. Emiliano, es un gusto poder compartir contigo este foro. Te agradezco muchísimo que vengas acá y pues adelante, te escuchamos con mucho interés. Hola, hola, hola a todos. No, pues muchas gracias a ti, Alejandro, y muchas gracias a INER. Es un honor estar aquí en este espacio compartiendo pues cuadrito, en este caso de Zoom, con banda que ha trabajado mucho sobre el tema de Regeneración, sobre el Partido Liberal Mexicano. Es todo un honor estar aquí. Y pues nada, yo voy a hacer un breve comentario sobre la relectura que hice del manifiesto que este día estamos celebrando, y pues les voy a platicar un poco de mi tesis. Bueno, ¿qué decir del manifiesto? Es un texto muy apasionante, la verdad.
Si no han tenido la oportunidad de leerlo, por favor, acérquense al texto. Lo pueden encontrar así, el impreso tal cual en el archivo Ricardo Flores Magón. No tiene desperdicio. Y bueno, el texto básicamente pues, se entiende historiográficamente como el momento en el que el Partido Liberal Mexicano, la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano y Regeneración adoptan abiertamente la postura anarquista, se declaran ácratas abiertamente. Sin embargo, bueno, algo que a mí me llamaba mucho la atención a lo del texto es que nunca utilizan la palabra anarquista, ni ácrata, ni mucho menos. Siempre terminan hablando de liberales. A fin de cuentas, ellos son el Partido Liberal Mexicano. Entonces, bueno, eso es uno de los puntos que me llaman mucho la atención y que a mí me hace eco de esta carta famosísima de Ricardo a Práxedis Guerrero y a Enrique de 1908, en donde previene utilizar la palabra anarquista, anarquismo, en sus textos para no generar resquemor en los lectores y en los políticos, como una manera, como una especie de estrategia para evadir la represión. Sin embargo, bueno, el texto es muy, muy claro y muy específico de la postura que están tomando. Ellos declaran abiertamente la guerra a esta triada terrible del clero, el Estado y el capital. Y bueno, esos son básicamente los cimientos de lo que es el anarquismo. Ya obviamente cada anarquismo va tomando una especificidad más clara, pero bueno, básicamente esa es la manera en la que manifiestan abiertamente, como dice el título del manifiesto, la adopción del anarquismo. También, bueno, a mí me llamaba mucho la atención este comentario que hace el texto, en donde dice que, bueno, que todos los seres humanos, por el simple hecho de nacer, tienen derecho a gozar de los avances tecnológicos que ha traído la modernidad. Un poco también apuntalando a este debate, un tanto estéril, pero que siempre es importante señalar, en donde se piensa que el anarquismo, pensar en una sociedad anarquista es como regresar a una sociedad un tanto primitiva o algo así. Y bueno, no es cierto, a fin de cuentas se trata de aprovechar los medios que se tienen, de aprovechar la industria, de aprovechar los avances en el campo y ponerlos a disposición y repartirlos de una manera mucho más justa. Y de hecho eso es lo que va manifestando el manifiesto, valga la redundancia. El texto va explicando cómo o va alentando a las masas a tomar los medios de producción y aprovechando un poco el desorden que hay alrededor de la Revolución Mexicana para poder introducirse, para poder tomar estos medios y así cuando esta revolución termine, ellos ya tengan los medios y puedan continuar manteniendo la lucha pues viva, ¿no? Se dice que es un poco utópico. A mí me llama mucho la atención el texto por todo el empuje que va manejando, por toda la fuerza y claridad que tiene el texto. Un poco también es irle explicando a las personas, a los lectores, a los trabajadores, cuál es el motivo de declararle la guerra al clero, por ejemplo, pues porque mantiene los ánimos un poco apagados al capital, pues porque mantiene el estado de la miseria y al Estado por la represión que va manteniendo. Entonces, es hacer una crítica hacia la actualidad o al momento que ellos están viviendo y un poco lanzar la piedra hacia el futuro para plantear un futuro un poco mejor. También, pues el texto como tal, pues ya lo un poco lo contextualizaron en la mesa de la mañana, surge en el contexto en el que Porfirio Díaz y Madero como que pactan, por así decirlo, están subiendo élites políticas, están bajando otras élites políticas, y un poco Regeneración pues va señalando cada uno de los de lo que van careciendo estas vetas que van creando la Revolución Mexicana, y dice, bueno, estos personajes, los orozquistas del maderismo, lo que están buscando es el reyismo, lo que están buscando es llegar al poder, y ellos dicen, bueno, no se tiene que buscar llegar al poder, no se tiene que renovar el sistema, se tiene que transformar el sistema. Por lo tanto, por eso es que se plantea un manifiesto tan radical y por eso es que se dice que el PLM es el ala más radical de la Revolución Mexicana, porque literalmente está planteando darle la vuelta
al sistema político y económico, a diferencia de otros grupos que están en ese mismo periodo. Bueno, sin ánimo de meterme mucho al manifiesto, a mí me gustaría platicarle de otros textos que también permiten adentrarse a esta adopción del anarquismo de los redactores del periódico Regeneración y que permite también acercarse a una muy variada cantidad de sujetos históricos y políticos que estuvieron alrededor del periódico y que participaron activamente. Y bueno, estos textos a los que hago referencia son la poesía, particularmente la poesía en verso y la poesía en prosa, que se empieza a publicar en el periódico Regeneración a partir de 1910. Yo me hice un análisis puntual de los números anteriores a 1910, y bueno, no es posible encontrar como tal un poemas en prosa o en verso. No significa que no hubiera un uso de la literatura, pero la introducción del poema como tal, a mí me hace pensar, o la hipótesis que yo pongo, que yo propongo, es que tiene que ver con esta necesidad de acercarse y de promover una serie de ideas a los trabajadores por todos los medios posibles. En este caso, pues es la poesía, tanto en verso, en rima, en rimas muy, muy sesudas y muy, muy bien armadas, como en rimas y en versos sencillos. Por ahí, por ejemplo, hay un poema que se llama Cantares Anarquistas, que manda creo que no tiene nombre, lo manda un trabajador anónimo, y hay una pequeña cartita que pone, creo que Enrique Flores Magón, en donde dice, bueno, aquí pongo, reproduzco estos versos que nos manda un trabajador, y bueno, no los vamos a corregir a pesar de que vemos algunos errores de literatura, pero eso le quitaría el empuje que el poeta va poniendo en un inicio. Y bueno, eso habla de esta afinidad al anarquismo y también de cómo muchas personas están escribiendo con la intención de propagar ideas, con la intención de sacudir las mentes de los trabajadores. Hay, por ejemplo, poemas en donde tal cual señalan algunos de los errores morales que tienen los trabajadores. Por ejemplo, un poema que se llama como El trabajador y la chinche, ahorita no lo tengo tan claro, en donde se narra que un trabajador, después de llegar del trabajo cansado, se acuesta en su cama y se da cuenta que tiene una chinche que le está chupando la sangre, y cuando está a punto de matar a la chinche, pues la chinche lo increpa y le dice, bueno, no es más chinche la burguesía, y la dejas vivir tranquilamente. Y bueno, eso habla como de por qué dirigir el ataque hacia los males menores, por así decirlo, o hacia los más débiles, cuando ahí tienes a una bola de burgueses y de clérigos que hacen lo que quieren y no se les dice nada. Entonces, bueno, es un poco increpar a las personas que están leyendo y escuchando estos versos para que tomen las armas y bueno, es un llamado también a la violencia explícito, pues es... Es también muy interesante leer que estos poemas, a diferencia pues de otros poemas de la época, pues más estilizados, por así decirlo, del modernismo, o por así decirlo de Ramón López Velarde, que también es un poeta de la Revolución Mexicana, que son mucho más estilísticos. Estos versos son como un golpe en la cara. Lo que intentan es sacudir las mentes de los trabajadores. Y bueno, también algo que es muy interesante tener en cuenta de estos poemas es los lugares en donde se leían, cómo se leían estos poemas. Yo he encontrado, por ejemplo, varios poemas, bueno, un poema en particular de Sara Redón, que bueno, es una mujer que participaba en un círculo de anarquistas, ahorita les digo cómo se llamaba, bueno, lo perdí, creo que se llamaba Prismas Anarquistas, se llamaba, y es, bueno, yo lo encontré en una especie de orden del día en donde Regeneración como que va contando un evento de mujeres anarquistas que son parte de este grupo Prisma Anarquista, que se reunieron en Texas para leer poesía, ¿no? Y era poesía recitada, eran mítines completos en donde se recitaba esta poesía, un poco para invitar a los trabajadores que iban pasando por esos lugares, un poco también para pregonar ideales. Yo me centré mucho, por ejemplo, en el uso de la rima para repetir ideas, para aprenderse de memoria estos versos y para recitárselo a tu compañero de trabajo, o si te vas en el tren de Texas
a Los Ángeles, pues te llevas las ideas contigo y se las puedes compartir a más personas. Es decir, es toda una cultura de migración, de movimiento que está, que apela mucho a la memoria, que apela mucho a la oralidad y por lo tanto apela a los recursos poéticos que permiten esa memorización. La rima, la prosa muy estilizada. Por ahí Alejandro de la Torre, en la mesa de la mañana, hablaba justo sobre esa prosa muy estilística que tienen los anarquistas de esa época. Y bueno, también la poesía es preciosa. Y bueno, al final lo que creo que vale mucho la pena de analizar estos poemas es, una, dar cuenta de que hay muchos más textos que permiten entender cuál es la idea del anarquismo que estos personajes van pregonando. Otra es la cantidad de personajes que hay alrededor del periódico. Usualmente, y bueno, no es una crítica, es en el afán de avanzar en el estudio de regeneración. Usualmente los trabajos se centran en los personajes centrales, en Práxedis, en Enrique, en Ricardo Flores Magón, en Librado, pero alrededor de todos ellos hay muchas más personas que están trabajando, que estuvieron publicando, que estuvieron mandando libros, que estuvieron mandando armas, dinero, en apoyo al periódico. Y creo que eso es algo importante que es necesario hacer en el periódico. Es importante voltear a ver hacia otros sujetos históricos, un poco quitar la lupa del centro y moverla hacia otros lados, y te vas dando cuenta de la heterogeneidad de personajes que hay alrededor, de mundos que hay alrededor del periódico, en donde Regeneración interactuó. Ahorita José Julián hablaba sobre la interacción con Centroamérica, que es un tema interesantísimo. Igual en la poesía se puede ver esos vínculos internacionales. Hay mucha poesía de españoles. Ahorita mencionaba al poeta José María Pedro Celedón, que también se publicó un poema en Regeneración que se llamaba ¿Qué es la patria? Y es un poema muy interesante en donde es como una especie de explicación a un niño de qué significa la patria y la nación. Entonces el verso empieza como un niño le pregunta a su padre qué es la patria, y entonces hay como dos voces sucediendo, ¿no? La voz del nacionalismo, en donde le dice, no, la patria es donde uno muere y mueres por defenderlo y te sacrificas. Y luego está la otra voz, que es la voz de la libertad, y dice, no, la patria es el mundo y todos somos parte de la patria, y si las naciones nos constriñen, nosotros tenemos que destruirlas. Entonces, es muy, muy usual encontrar ese tipo de voces que se están confrontando, la voz del burgués o la voz de la iglesia o la voz de la opresión y la voz del rebelde, la voz que se sobrepone a todas esas circunstancias, un poco para hacer esa comparación y otra vez para golpear en la cara de las personas que están escuchando y un poco hasta herirlos, y que de esa herida surjan nuevas ideas, surjan nuevos ideales. Por ahí, por ejemplo, hay uno de los puntos rojos de Práxedis Guerrero, que son estos aforismos que se publican en Regeneración. Dice, la palabra como medio para unificar las tendencias. Y bueno, eso es el manifiesto del 23 de septiembre, como lo es los poemas, como lo es Regeneración en general. La intención es utilizar la palabra como un arma, un medio para unificar el pensamiento, sin también caer como en este autoritarismo de que tienes que pensar lo que yo te digo que tienes que pensar, sino a partir de explicar ideas, de explicar procesos, la gente va cayendo en cuenta, por así decirlo, las cosas caen por su propio peso y llega este ánimo libertario casi por inercia, o bueno, a partir de conocer todas estas realidades. Entonces, bueno, creo que otra vez repito, los poemas permiten acercarte a un mundo mucho más amplio. Yo usualmente insisto mucho, como ya lo han hecho también los mismos redactores de Regeneración y otros investigadores, que bueno, el magonismo como tal no existe. Y es importante repetírselo historiográficamente para no caer justo en centrar el proceso en Ricardo Flores Magón. Usualmente esas visiones no es una crítica como tal, es más bien voltear a ver hacia otros personajes. El magonismo a veces, o el concepto de magonismo nos termina como encauzando hacia una ruta muy particular, a veces teleológica, y voltear a ver hacia otros personajes permite abrir la mirada. En este caso, bueno, yo lo vi con los poemas, pero
La verdad es que el periódico Regeneración puede responder una gran cantidad de preguntas, depende de lo que tú quieras ver. En el caso, como ya lo dijo José Julián, pues a él le interesaban las relaciones con Centroamérica y otros países, y ahí están las relaciones, ¿no? El propio Regeneración cuenta su propia historia y va contando con quién se junta, quiénes los apoyan. La cosa es encontrar esas voces que están en el periódico Regeneración, que es una chambita, pero vale mucho la pena porque es muy revelador. Bueno, sin ánimo de seguir platicando y ojalá que más adelante podamos conversar más, yo creo que por ahí lo dejo. Y nada, seguimos aquí platicando. Muchísimas gracias, Emiliano. En efecto, creo importantísimo destacar la importancia de esta dimensión de la palabra en la articulación de la cultura anarquista, ¿no? Es un colectivo, un conjunto de comunidades que es una comunidades diseminadas por el mundo, comunidades transnacionales de migrantes que han caminado por muchas partes del mundo, que en principio pues son comunidades de lectores y son muy apegados a las lecturas, y le profesan una especie de devoción a la palabra escrita. No es casual, digo devoción sin ninguna exageración, digamos, muchos, hay una cierta de identificación de los propios anarquistas de finales del siglo XIX y principios del XX, encuentran cierto diálogo emocional con los primeros cristianos, ¿no? Tienen esta cualidad de encontrarse y de encontrar la buena nueva de la revolución y difundir la palabra rebelde y vivirlo como un imperativo y como una necesidad vital. Y pasa, digamos, ese peso que tiene la palabra es tanto la palabra del artículo político, la palabra de la denuncia, la palabra de la queja, como la palabra generadora de creatividad literaria. Y esa es una dimensión que vale muchísimo explorar y que justamente la lectura de estos periódicos nos permite saber, pues, qué clase de literatura estaban produciendo, qué literatura reproducían, en qué literatura se encontraban, encontraban interlocución, ¿no? En fin, toda esta dimensión que dialoga la literatura anarquista y que contribuye a generar una empatía a través de la palabra de la que surgirá la solidaridad. En muchos, muchos vínculos solidarios se pueden rastrear, como en el caso español, en el caso de la solidaridad que convocó Regeneración en Barcelona, por ejemplo. Es una cosa que conoce muy bien, por ejemplo, tanto Emiliano como Javier Gámez. Hay reproducción de textos y de textos literarios como puerta de entrada, ¿no?, de la solidaridad de los revolucionarios anarquistas, de los anarquistas españoles con la causa mexicana. En fin, es efectivamente una dimensión que vale la pena destacar, porque es en la palabra, en la articulación de retórica, en esta dimensión incluso poética de la forma, sí, en que se expresa el disenso, que se permite... Que va a germinar la solidaridad. Y justamente una de las cosas que, como veía, platicábamos en la sesión de la mañana, pues el manifiesto de 1911 pues va a permitirnos visibilizar nexos solidarios con muchos otros sitios, ¿no?, y otros espacios políticos y otras comunidades. Y eso me da pretexto para presentar a nuestra siguiente participante, que es nuestra querida colega Margarita Vázquez. Margarita, ¿dónde tengo tu ficha? Espérame, aquí está. Margarita Vázquez Montaño. Es egresada de la Universidad de Sonora de la Licenciatura en Historia. Es doctora en Historia por el Colegio de México. Sus líneas de investigación están enfocadas en la historia de las mujeres en la primera mitad del siglo XX mexicano, con especial énfasis en las trayectorias de mujeres extranjeras. También sus publicaciones han estado orientadas, además, en la historia de las mujeres, de la historia social de los trabajadores, la historia política e historia regional. Ha recibido varios premios y reconocimientos por su trabajo de investigación. El premio Frederick Katz a la mejor tesis de posgrado sobre la Revolución Mexicana, otorgada por la Academia Mexicana de la Historia en el 2020. La México Madero Fellowship, otorgada por la Hispanic Division de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos en 2018. La Arthur J. Quinn Memorial Fellowship, que otorga la Biblioteca Bancroft de la Universidad de California en Berkeley en 2017.
También fue acreedora del premio para proyectos de tesis de investigación histórica del INERM en sus ediciones 2011 y 2016. Recibió una mención honorífica por parte del Instituto Nacional de las Mujeres en 2012 en el concurso de tesis de género Sor Juana Inés de la Cruz. Forma parte del Comité Directivo de la Red de Estudios de Historia de las Mujeres y de Género en México. Actualmente es profesora investigadora del Colegio Mexiquense y candidata al Sistema Nacional de Investigadores. Además de sus actividades académicas, escribe poesía, publica crónicas de corte social y cultural y se encuentra escribiendo la biografía novelada de su abuela paterna. Tiene un conjunto de publicaciones muy relevantes, artículos, bienes intervenidos, La doble cara de la legitimidad revolucionaria, 1913-1920, en Sonora, publicado en la revista Sonora, Frontera, Sociedad y Medio Ambiente, en Hermosillo, de la Universidad de Sonora, Organización Obrera y Políticas Laborales en las Minas de Cobre de México, Religión, en Religión y Sociedad, revista del Colegio de Sonora, en fin, un montón de publicaciones, y anuncio unas que están en prensa, que siempre son un enigma porque se quedan flotando en el universo y uno nunca sabe exactamente cuándo van a salir, entonces vale siempre la pena anunciar el futuro parto, ¿no?, del retorno magonista, resistencia y adaptación al México de la posrevolución, en el libro coordinado por Samuel Hernández y Fernando Saúl Alanís, que se llama La migración de retorno en México, una perspectiva histórica, publicado por el colegio que está en espera de ser publicado por el Colegio de San Luis Potosí, y El rostro claroscuro del porfiriato en la tinta de socialistas, radicales, periodistas y viajeros extranjeros en México, en el libro coordinado por José Enrique Covarrubias, Itzel Toledo, Viajeros en el México Porfiriano, 1876-1911, que espera ser publicado por la UNAM. Margarita, es un gusto enorme que estés con nosotros en este foro y sin más te doy la palabra. Adelante. Muchísimas gracias, Alejandro. Para mí es un gusto estar acá otra vez hablando sobre el Partido Liberal Mexicano. Y antes de iniciar, bueno, nada más quisiera hacer una mención y sobre todo llevar nuestro pensamiento y recuerdo por la vida de Jacinto Barrera, ¿no? Que seguramente en este foro él hubiera estado, creo yo, presente, y creo que fue un maestro y un guía para todos aquellos que nos adentramos en el estudio del Partido Liberal Mexicano de una u otra forma, ¿no? A través de sus textos o a través de sus charlas siempre muy generosas en torno al tema. Entonces apelo a nombrarlo para hacer memoria sobre su vida y aportes académicos siempre críticos y muy pertinentes, siempre, siempre. En fin, bueno, agradezco al INA, al INERM, que me hayan considerado para pues charlar, reflexionar en torno al manifiesto de 1911. Y cuando me invitaron, dije, bueno, ¿de qué hablo, no? En realidad yo no trabajo tanto el anarquismo del Partido Liberal Mexicano, sino más bien estudio estos vínculos de solidaridad internacionalista entre el Partido Liberal Mexicano y los socialistas estadounidenses en Los Ángeles. Y lo que se me ocurrió presentar en esta ocasión es justamente una reflexión en torno a, digamos, una de las consecuencias, ¿no?, del manifiesto de 1911, pero también de acciones previas que se encaminaban, digamos, a la visibilización clara, ¿no?, del anarquismo del Partido Liberal Mexicano y sus efectos en su relación con los socialistas estadounidenses. Claro está, bueno, yo he estudiado bastante la vida de Ethel Duffy Turner y, por supuesto, y por ende, a John Kenneth Turner, y a partir de eso, digamos, hago estas reflexiones. Y lo hago así porque en el marco contextual y de acciones alrededor de la publicación del manifiesto de 1911 hubo rupturas, hubo desavenencias y hubo cuestionamientos al interior de la junta organizadora y además entre los grupos que colaboraban en Los Ángeles, es decir, y en Estados Unidos con el Partido Liberal Mexicano y la junta organizadora del Partido Liberal Mexicano. Es decir, y además, las acciones previas durante y después al manifiesto de 1911 y su publicación, digamos que van a desarticular a la junta organizadora de origen. ¿Por qué? Porque de la junta van a salir personajes claves que ya han sido mencionados tanto por José Julián como por Emiliano, como Antonio I. Villarreal,
Lázaro Gutiérrez de Lara, y estadounidenses como John Kenneth Turner, solo por mencionar a los más reconocidos o los que más se han estudiado en este contexto. Y en ese sentido, estas reflexiones pues van desde la ventana de el socialismo en Estados Unidos y además de la propia dinámica social y política en Los Ángeles en lo particular y en Estados Unidos en lo general. Y lo que apuesta, conectando un poco con las reflexiones finales de Emiliano, a justamente la heterogeneidad que hay alrededor de los vínculos que tiene el Partido Liberal Mexicano, no solo con anarquistas, sino con otros grupos revolucionarios o políticos, tanto en Estados Unidos como en otras latitudes. Yo me voy a concentrar en Estados Unidos. Y lo que quiero decir es que, al final de cuentas, siento que hay una etapa posterior al manifiesto en donde los socialistas se desvinculan por aspectos contextuales específicos, pero también por la desvinculación ideológica que existe con la junta organizadora. Y para poder entender esto, bueno, hay que hablar un poco, digamos, de los antecedentes, cómo se da esta vinculación entre la junta organizadora, es decir, de estos exiliados políticos mexicanos que llegan o que están en Los Ángeles a partir de entre 1905 y 1906, después detenidos en 1907, y cómo se hace este nexo con no solo, podría decir, con socialistas en Los Ángeles, sino con los líderes punteros del Partido Socialista en Los Ángeles. No estamos hablando, estamos hablando de figuras representativas del socialismo en Estados Unidos, pero también del movimiento obrero, en Los Ángeles, perdón, pero también del movimiento obrero, como John Murray, Job Harriman, que es más conocido, a mí cuando yo hice mi investigación en torno a la vida de Ethel Duffy, me pareció interesantísima la trayectoria de Job Harriman. Era el líder del Partido Socialista en Los Ángeles. Y lo que conocíamos o lo que seguimos conociendo en México sobre Harriman es que era el abogado, ¿no? Bueno, pues un abogado y ya, ¿no? En realidad era el abogado y además el líder del socialismo en Los Ángeles, o sea, no era cualquier abogado. Y eso es interesante y es muy importante ponerlo sobre la mesa para darle, como decía también Alejandro, esta dimensión más compleja, ¿no? Y heterogénea de los vínculos del Partido Liberal Mexicano, antes y posterior al manifiesto que hoy nos convoca. Es importante decir es que cuando los exiliados del Partido Liberal Mexicano llegan a Los Ángeles, ya existía una importante red de propagandistas y adeptos del Partido Liberal Mexicano que había creado clubes liberales y grupos afines desde 1905. Entonces, eso es muy importante y eso explica mucho por qué Los Ángeles, ¿no? ¿Por qué no fue otra ciudad y por qué sí Los Ángeles, ¿no? Y además, en 1907, año en que son aprendidos Ricardo Librado, en Los Ángeles, la actividad de los grupos radicales sostenía una colaboración necesaria entre los diferentes sindicatos. Lo que yo demuestro en mi tesis doctoral es que, digamos, tanto el Partido Socialista de Estados Unidos como y su dirigencia y la propia dirigencia, por ejemplo, de la Industrial Workers of the World o la AFL y su dimensión nacional, a veces no conectaba con lo que hacían las dimensiones locales. Y eso es bastante interesante porque rompe este discurso también que se ha construido alrededor de estos grupos. Es decir que había una colaboración necesaria entre los sindicatos, ya sea fueran pertenecientes a la AFL o a la IWW, el Partido Socialista, y las diferentes ramas que lo conformaban para alcanzar objetivos específicos, desde la organización y soporte de huelgas, la nominación de un candidato laborista a elecciones, porque estamos hablando también de la presencia fuerte del Partido Socialista en cuestiones electorales, digamos, la lucha por la libre expresión y el apoyo a la liberación de presos políticos. En el caso, bueno, aquí entran, ¿no?, los exiliados mexicanos, pero no son los únicos que están defendiendo a los socialistas. Y entonces eso también le quita este halo de excepcionalidad, ¿no?, a los Flores Magón en el contexto de el movimiento socialista, obrero, anarcosindicalista, anarquista de Los Ángeles.
Bueno, en California y en particular en Los Ángeles, el Partido Socialista fungió como el pivote de muchas de las movilizaciones y protestas obreras, pero también de aquellas relacionadas, como les decía, con la defensa de los derechos civiles. Y es así que entre 1901 y 1908, el ayuntamiento, por ejemplo, emitió una serie de ordenanzas que limitaban la propaganda en las calles y regulaban las reuniones o las concentraciones públicas por parte de la policía. Justamente era un ataque contra la libre expresión. Y eso es muy importante porque es en ese contexto donde están donde aprenden a los, a los miembros y a los líderes de la junta organizadora y digamos que la atención también se va hacia ellos, ¿no? Y además hay una campaña mediática muy importante alrededor de la encarcelación de los mexicanos. Y quienes hacen la conexión entre la junta organizadora y algunos miembros del Partido Socialista, pues fueron personajes como Rafael López Lara, Federico Arizméndez, Rafael Carmona, que es el más conocido, quienes habían actuado como propagandistas de Regeneración previamente, creando estos clubes y grupos afines, y además por su vinculación con el movimiento obrero y su pertenencia al Partido Socialista, ¿no? En su sección hispana, ¿no? Después se van a sumar personajes mucho más conocidos y que van a estar bastante vinculados con la Junta, como Anselmo L. Figueroa, uno de los firmantes del manifiesto, y el propio Lázaro Gutiérrez de Lara. O sea, van a ser figuras muy importantes. Y el Partido Socialista, pues, va a reafirmar su ayuda moral y pecuniaria para la causa de los mexicanos e hicieron un llamado a la Secretaría Nacional del Partido y a la Oficina de la Internacional Socialista en Bruselas para que hicieran lo mismo. El comité estaba compuesto, entre otros, porque se crea un comité especial para la defensa de los presos mexicanos, Rafael Carmona, y quien fue después el editor de la página en inglés, Alfred Santofe. O sea, digamos que estos personajes van a estar presentes constantemente en la vinculación con la junta organizadora. Este personaje va a ser quien va a traducir dicha resolución para ser publicada en ese entonces el periódico Revolución, que fungió por un momento como órgano oficial de la Junta y que era editado por el propio Gutiérrez de Lara. Entonces, de nuevo aquí estoy hablando de vínculos, ¿no? Que se estrechan cada vez más. Y en ese sentido me permite hablar de esta dimensión transnacional del propio movimiento impulsado por la Junta Organizadora y el Partido Liberal Mexicano en general. Y eso de alguna manera conecta con lo que reflexionaba Emiliano, ¿no? Cuando lo vemos desde esta perspectiva, estamos ante un, digamos, ante un movimiento que sale de los cauces de lo nacional, ¿no? Entonces, digamos, si lo seguimos viendo desde el esquema sesgado de lo nacional, pues nos perdemos toda esta presencia de personajes y entonces seguimos viendo solo al magonismo como representado en las figuras nodales, en este caso Ricardo Flores Magón y en ciertos momentos el propio Enrique. Por otro lado, habría que mencionar que 1911 es un super año, ¿no? Para el partido, para la junta, etc. ¿Por qué? Bueno, porque además, previo a la publicación del manifiesto, pues está la incursión a Baja California, ¿no? Hace unos meses tuvimos otro foro en donde estuvo Jacinto, precisamente donde hablamos sobre la incursión en Baja California que comienza a inicios de 1911. Y otro de los aspectos de esta incursión es que hay una heterogeneidad en las huestes, ¿no? que incursionan o que cruzan la frontera hacia Baja California, y eso nos habla de esa dimensión transnacional y de la solidaridad internacionalista, a pesar de la propia confusión del momento, ¿no? Y en el proceso de estudiar esos acontecimientos y que ha generado un debate intensísimo hasta hoy en día. Y en ese sentido es muy importante tener presente este acontecimiento para poder entender, digamos, los acontecimientos posteriores y la propia publicación del manifiesto en septiembre. Y en ese sentido, aquí ya podemos empezar a ver rupturas, ¿no? O desavenencias entre el grupo de apoyo estadounidense socialista, ¿no? Y la junta organizadora que se va, digamos,
no achicando, pero sí se va concentrando en la figura de Ricardo Flores Magón, de Librado Rivera, el propio Anselmo, en fin. El 21 de mayo de 1911 se firmaron los tratados de Ciudad Juárez entre los revolucionarios maderistas y el gobierno de Díaz, ya sabemos. El 13 de junio, Madero envió una comisión de exmiembros del Partido Liberal Mexicano para negociar con la Junta, pues sin ningún éxito. Ya sabíamos la postura porque había estado presente. O sea, esa postura que vemos en el manifiesto de la cual nos hablaba Emiliano, donde hay una crítica muy fuerte, ¿no?, a la revolución política de Madero y todas estas cuestiones. Bueno, en realidad ya estaba presente en Regeneración en diversos artículos y además de esta desvinculación pública que hace Ricardo Flores Magón de la revolución de Madero cuando comienza el alzamiento maderista. Y eso nos permite reconocer que hay un proceso, ¿no?, de articulación del anarquismo, sin decir que es anarquismo, como ya lo decía Emiliano, por cuestiones tácticas. Y un día después de que se envía esta comisión, Librado Rivera, Ricardo y Enrique Flores Magón van a ser arrestados en Los Ángeles por violar, como ya decía José Julián, las leyes de neutralidad de Estados Unidos, y el 22 de junio, los rebeldes que habían tomado Tijuana, Baja California, capitularon. Este es un momento muy importante porque además hay que tomar en cuenta que la publicación del manifiesto en septiembre, o sea, en el contexto de la publicación del manifiesto, están presos estos personajes, ¿no? Ellos salen hasta 1914 y eso es algo que también debemos de tener presente al momento de analizar y de, digamos, contextualizar el manifiesto y los actores alrededor de él. Esta sucesión de acontecimientos provocó que los socialistas se pronunciaran al respecto. Desde el momento de la detención de varios miembros del Partido Socialista, del Partido Liberal, perdón, solicitaron apoyo económico para su liberación, aun cuando la brecha ideológica y de acción entre estos y el partido se había ampliado al grado de parecer irremediable. Y cuando digo irremediable, sí, porque fue irremediable, porque hubo una serie de discusiones en la prensa. A través de Regeneración, desde la postura de Ricardo Flores Magón, pero a través de los escritos de William C. Owens, como también ya lo mencionó José Julián, y desde la Appleton Reason, el órgano del Partido Socialista. Al menos eso es lo que se percibe en la opinión del líder socialista Eugene B. Tibbs, quien reconoció la devoción de los líderes de la Junta, pero dejó en claro que no estaba de acuerdo con sus tácticas y planes. Él es muy claro, a él no le gusta la acción directa, a los socialistas no les gusta la acción directa. Y además, lo que quiero recalcar es que esto está ocurriendo meses antes del lanzamiento del manifiesto, ¿no? Entonces ya hay un terreno preparado, es lo que quiero decir. Lo que nos permite reconocer lo que se estaba cocinando al interior de la Junta y cómo sus integrantes y colaboradores lo transmitían a otros sectores políticos con quienes compartían espacios de protesta, de reunión y organización. En Regeneración, los socialistas fueron acusados de reaccionarios y de atacar el programa revolucionario del Partido Liberal Mexicano. A Dibs, al líder del Partido Socialista, le parecía injusto que no se tomara en cuenta toda la labor emprendida por muchos miembros de su partido en favor de la causa tiempo atrás, y creía que los ataques habían, cito, sido inspirados por aliados anarquistas que rechazan la acción política, ¿no? Pues ya entendemos. Desde el anarquismo, pues justamente se rechaza la acción política y se pone en primer lugar la acción directa y la toma de los medios de producción y bueno, todo lo que ya está en el manifiesto. Uno de esos aliados, según el reportero de la Appleton Reason, Shoaff, era el inglés William C. Owens, quien se había convertido en el editor de la página en inglés de Regeneración tras la salida de Ethel Duffy Turner. O sea, digamos que hay una serie de acciones que, digamos, desvinculan a los sectores socialistas de la propia junta organizadora, pero no solo a los socialistas estadounidenses, sino también a otras figuras, como ya había dicho, Lázaro Gutiérrez de Lara y Antonio I. Villarreal. Antonio I. Villarreal era secretario de la junta organizadora, o sea, nada más y nada menos. Ellos abandonan su vínculo con la junta y se unen a la revolución maderista. Y más tarde, bueno, también los podemos identificar mucho más ligados con los socialistas estadounidenses. Eran íntimos amigos de, por ejemplo, de John Kenneth Turner.
Y además, ellos tenían una visión y una creencia en la posibilidad de acceder a escaños políticos para transformar la sociedad, ¿no? Sabemos que Gutiérrez de Lara es asesinado en 1918 en el desierto de Sonora, y Antonio I. Villarreal se liga al constitucionalismo, es gobernador por muy poco tiempo de Nuevo León. En fin, es una figura que va a trascender, ¿no?, en el contexto de la revolución y la posrevolución. Ahora voy a hablar de John Kenneth Turner, que es de quien más tengo información y conocimiento. Después de la detención de Ricardo Flores Magón y los otros, Turner se vio obligado a realizar una declaración en la que se desvinculaba de la Revolución Armada en México. Él colaboró directamente en la incursión de Baja California de manera intensa. Ante la prensa, el escritor dijo que se retiraba a actividades más pacíficas, pero el reportero del Apple Tourism creía que la declaración buscaba evitar que Turner fuera acusado por las autoridades de ser partícipe y colaborador de los mexicanos presos. Posterior a este anuncio, William C. Owen, mediante las páginas de Regeneración, criticó a los socialistas por su apoyo a la revolución política de Madero, manifiesto, y su falta de soporte a las acciones emprendidas por el Partido Liberal Mexicano. Entre otras cosas, Owen cuestionó la posición de indefinición tomada por Turner en torno al tema, ya que a pesar de que todo lo que escribió el periodista había ofrecido un infinito bien como exposición de la problemática social de México, su discurso no había logrado ir más allá de Madero y el derrocamiento de Díaz, debido a esta afiliación partidista y que, pues, obviamente lo vinculaba con los socialistas. Según Owen, la revolución en México estaba destinada a ser un pivote en la lucha internacionalista por la emancipación económica, fundamentos que estaban fuera de la comprensión mental, decía el anarquista, y las simpatías socialistas de Turner. Para Owen, era fundamental que existiera una correlación precisa entre lo publicado por los editores en español y lo que se transmitía en la página en inglés, la cual, para él, había sido insatisfactoria en las dos experiencias anteriores desde su perspectiva. Una de esas experiencias había sido la esposa de John Kenneth Turner y por ende, pues, fue cuestionado su trabajo. Desde Estados Unidos, socialistas, anarquistas y simpatizantes de la causa se enfrentaron a una disyuntiva determinada por dos movimientos armados que poco a poco se diferenciaron en sus objetivos inmediatos y de largo plazo. Me estoy refiriendo a la Revolución en México. Situación que se complejizó aún más cuando el Partido Liberal Mexicano trascendió su lucha de una mera revolución política a una revolución económica y social. Pasó de ser un partido político de cuño liberal, aunque mantenían el nombre, a uno revolucionario haciendo suyos los postulados del anarquismo y como método de lucha la acción directa. Y en este marco, pues, se publica el Manifiesto de 1911. Los métodos de la acción directa eran procedimientos de lucha con los que los socialistas, como su líder, Dives, y el propio Turner, no estaban de acuerdo. Aunado a esto, Turner, cercano al cerrado círculo de la Junta Organizadora, ya no podía compartir la desmesura de Flores Magón y los ataques furibundos que había lanzado contra tres de los exmiembros del Partido Liberal Mexicano, con quienes había convivido y compartido intereses y puntos de vista. Aquí me refiero a Manuel Sarabia, Lázaro Gutiérrez de Lara y Antonio I. Villarreal. Y los artículos son tremendos, ¿no?, y con una carga de género impresionante. El distanciamiento de la causa mexicana después de 1911 por parte de los socialistas está enmarcado en las diferencias ideológicas entre los socialistas y la posición anarquista que tomó la propia Junta. Las declaraciones del dirigente nacional del Partido Socialista iban en ese sentido y no en una cuestión de conservadurismo por parte de Dives, como lo ha apuntado cierta historiografía en México. ¿Por qué? Porque se ve desde lo nacional, insisto. Además, hay que recordar que esas mismas discrepancias entre los socialistas y los miembros con tendencias anarquistas y anarcosindicalistas de la Industrial Workers of the World terminaron con la salida de los socialistas del sindicato industrial en 1907. Digamos, este tipo de rompimientos ya se habían experimentado. De nuevo, quitar este halo de excepcionalidad, ¿no? Aunado a este elemento crucial en las reflexiones del partido, hay que tomar en cuenta lo que ocurría en el movimiento socialista y obrero de Los Ángeles entre 1910 y 1911.
justo en ese periodo los socialistas estaban inmersos en el proceso electoral por la alcaldía de Los Ángeles y la defensa de uno de los casos de terrorismo más sonados, similar al juicio en el que estuvo imputado el líder de la Industrial Workers of the World, Bill Haywood, en 1907 por el asesinato del exgobernador de Idaho. Los hermanos John y James McNamara fueron acusados por haber bombardeado el edificio de Los Angeles Times en octubre de 1910 como táctica de acción directa, ¿no?, de uno de los sindicatos. Su detención ocurrió en abril de 1911 y el juicio fue considerado una injusticia por parte del movimiento obrero y socialista, generando protestas en favor de la inocencia de los hermanos McNamara. Cuando los líderes del PLM fueron arrestados en junio de 1911, y como digo, saldrán hasta 1914, Job Harriman pretendía trabajar en su defensa, pero sus ocupaciones en el caso de los hermanos McNamara y su postulación como candidato a la alcaldía de Los Ángeles lo obligaron a dejar la defensa de los mexicanos en manos de un joven abogado, algo inexperto a decir de Ethel Duffy Turner. Después de una campaña exitosa, Harriman, candidato por el Union Labor Party, llegó a las elecciones primarias el 31 de octubre, de las cuales resultó vencedor con el 44% de los votos. Desafortunadamente, en las generales, fue rebasado por el candidato demócrata George Alexander, quien había realizado una campaña antisocialista. Además, se benefició, según los simpatizantes socialistas, de la declaración de culpabilidad que uno de los hermanos McNamara realizó días antes de las elecciones de diciembre. El movimiento socialista y obrero en Los Ángeles estaba imbuido en varias batallas. Por un lado, el ataque al edificio de Los Angeles Times es explicado como una táctica extrema por parte de los líderes y miembros del Iron Workers Union, que junto a otros sindicatos luchaban contra las políticas antisindicales, el llamado open shop de los grandes empleadores. Medida pues, que justamente acrecentó los conflictos de clase en el sur de California. Por el otro, las elecciones para la alcaldía, la campaña misma y los resultados en las boletas son un reflejo del álgido momento político por el que pasaba la sociedad de Los Ángeles. Los acontecimientos llevaron al movimiento obrero y socialista a reformular sus tácticas y objetivos y a definir prioridades, lo que de alguna manera debilitó las relaciones con los mexicanos del PLM que permanecieron en Los Ángeles. En 1911, las relaciones de solidaridad y apoyo transfronterizo encontraron un punto de inflexión entre el Partido Liberal Mexicano y el Movimiento Socialista de California. Y bueno, con esto concluyo, sobre todo señalando que es necesario ver, digamos, este contexto mucho más amplio, digamos, que alimenta la producción del manifiesto de 1911, para entender también no solo que lo que significó en los vínculos con la comunidad internacional anarquista, pero también con las rupturas, ¿no?, con otros grupos que no encajaban ideológicamente con lo que después, con lo que la Junta va a postular a partir de 1911. Y en ese sentido, por eso creí pertinente hablar de este contexto en el espacio en el que ellos están situados, ¿no? Y además de los vínculos y de los rompimientos de sus vínculos con los socialistas. Pero bueno, muchísimas gracias y bueno, espero salgan cosas interesantes en la sección de preguntas y comentarios. Muchísimas gracias a ti, Margarita. Tocas cosas fundamentales para alimentar la reflexión y el debate respecto, pues justamente al contexto de las surgimiento y declive de las solidaridades y este florecimiento, esta floración de contactos que va generando el manifiesto y justamente esta otra parte de cómo se van reconfigurando otras alianzas previamente establecidas. Y me pone a pensar, digamos, en una dimensión que a menudo no se contempla cuando uno está metido en el discurso político y en el debate político a estos niveles, ¿no? Y lee uno los textos de Ricardo Flores Magón o emanados de la Junta, y pareciera tratarse también de rupturas irreconciliables en términos ideológicos. Pero si uno se acerca desde otra perspectiva, digamos, pienso en las memorias de Blas Lara, por ejemplo, ¿no? Blas Lara Cáceres, pues está escribiendo cosas muy elogiosas de Lázaro Gutiérrez de Lara, ¿no? En el momento en que ya rompió relaciones con la Junta Organizadora, ¿no? Y Lázaro Gutiérrez de Lara mantiene contacto con Blas Lara en los años posteriores a la ruptura y sigue siendo considerado, digamos, por debajo de la mesa como un camarada, aunque agarró otro camino, ¿no? Y no hay esta, digamos, esta
esta vocación del blanco o el negro a la que en el discurso que aparecía en Regeneración, propugnado, impulsado por Ricardo Flores Magón, estos blancos y negros se iban diluyendo en otros matices. Lo mismo en el caso de Manuel Sarabia, ¿no? Que hay esta ruptura en medio de cuando están en la cárcel, Librado y Antonio Villarreal y Ricardo, hay este distanciamiento con el ala moderada, ¿no? De la junta organizadora, ¿no? Encabezada por Antonio Villarreal, por el propio Manuel Sarabia. Y Manuel Sarabia se va de viaje y se va a Europa. Y en Europa es una pieza fundamental para la internacionalización de la causa magonista, ¿no? Del PLM, no propiamente magonista, pero hace de Regeneración y de las causas del PLM, va a ser una caja de resonancia importantísima y va a ser un punto de contacto, incluso después de ese aparente rompimiento ideológico. A veces, y tu intervención me parece muy, muy pertinente para visibilizar precisamente esto. Cuando leemos en clave ideológica los procesos sociales, nos perdemos de cosas que están ahí y que no siempre pues quedan nubladas por estos debates, ¿no? Y que al nivel de la sociabilidad, de la genealogía de estas solidaridades, pues podemos efectivamente ver desde otra perspectiva mucho más enriquecedora, mucho más compleja, y que implica pues una chamba tremenda, como decía Emiliano, ¿no? Pero que es importante realizar, pues para tratar de dotar estos momentos de una mayor complejidad. Tenemos muchos saludos del público que está sintonizándonos por YouTube. Ahora, al final de la siguiente intervención, les damos lectura, y hay también algunos comentarios interesantes y dudas que pasaremos a leer. Pero antes, quisiéramos darle la palabra al último integrante de la mesa, que es nuestro querido colega Javier Gámez. Javier Gámez es doctor en historia, maestro y licenciado en estudios latinoamericanos por la UNAM. Ha sido profesor del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras y del Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Profesor en la licenciatura en Historia y Sociedad Contemporánea de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Tiene publicados libros, capítulos de libro, artículos, reseñas sobre temas de historia social y cultural, historia de las izquierdas y movimientos sociales e indígenas en México y América Latina en el siglo XX. Así como los distintos anarquismos latinoamericanos. Es socio activo del colectivo latinoamericano Nuestra Tierra, de la Red de Estudios sobre las Izquierdas en América Latina y el Caribe, y de la Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe. Es un gusto y un privilegio tener a Javier, que también estuvo presente en la sesión a la que hacía referencia Margarita sobre la campaña de Baja California, donde tuvimos la presencia de Jacinto. Como le dedicamos, cometí la torpeza de no hacer la dedicatoria en la segunda mesa. En la primera sesión le dedicamos un afectuosísimo recuerdo a nuestro querido Jacinto, que te agradezco que lo recordaras, mi querida Margarita, porque es muy, pues, fundamental efectivamente revalorar siempre el aporte de Jacinto, a quien pues todos los anarcólogos del mundo le debemos muchísimo, ¿no? Por sus aportaciones. En fin, sin más, les dejo con nuestro querido compañero y colega de mil batallas, Javier Gámez. Adelante, querido Javier, qué gusto saludarte. El gusto es mío estar con todos y todas ustedes, porque pues es una mesa muy interesante y la verdad es que dejan ya muy poco para participar, pero bueno, yo traigo preparado algo muy rápido sobre este tema de la insurrección, ¿no? Como movimiento armado insurreccional al anarquismo a partir de la edición del manifiesto del 23 de septiembre del Partido Liberal Mexicano. La verdad es que todo lo que han dicho yo lo traía también pensando así, y se los voy a proponer como yo lo había pensado. ¿Cómo se podría analizar? No el texto, ¿no? Que además ya lo hizo el compañero Emiliano, sino analizar cuál es el origen, cuáles son las columnas que hicieron posible el manifiesto del 23 de septiembre del PLM. Y obviamente, pues tiene que ver con lo que ya también dijo Margarita Vázquez.
tiene que ver con algunos acontecimientos. Desde mi punto de vista, son tres los acontecimientos por los cuales se origina el manifiesto, ¿no? Como también ya dijo Margarita, y lo creo yo así, es un proceso muy importante, muy interesante, y que tiene que ver con esto que hemos llamado el internacionalismo anarquista y socialista también, ¿no? Que ha sido más estudiado el socialista y posteriormente el internacionalismo comunista, pero digamos que a partir de unos años el internacionalismo anarquista, como digamos un campo de estudios, pues se ha venido desarrollando a nivel mundial de forma muy importante, y bueno, esta mesa pues también deja ver ello, ¿no? Y también esto es, esto, o sea, este tipo de análisis, digamos, no nos podemos permitir y podemos hacerlos porque tenemos ya esta perspectiva de la historia transnacional. Y eso es un campo muy importante, no solo para este tema, sino una infinidad de temas que uno, pues bueno, necesita tiempo para estudiarlos, pero pues hay muchos, ¿no? O sea, es un buen, una buena perspectiva historiográfica, histórica de trabajo, ¿no? La historia transnacional. Entonces, como ustedes saben, pues yo también me he dedicado un tiempo a hacer estudios sobre el Partido Liberal Mexicano y sus relaciones o las redes que conformaron con el movimiento anarquista internacional a partir de esta perspectiva de la historia transnacional. Entonces, voy ya directo al asunto. Desde mi punto de vista, el manifiesto del 23 de septiembre del PLM es resultado de tres, digamos, procesos, porque son procesos. El primero de ellos, pues, es la constitución propia del Partido Liberal Mexicano como un movimiento insurreccional, donde la consigna era sumar y no dividir, ¿no? Hay que sumar a todo el movimiento antiporfirista a partir del 1900, donde se originan también los congresos liberales, pero también hay un movimiento obrero importante y un movimiento campesino. Además, hay una serie de sublevaciones y resistencias indígenas a lo largo y ancho del país, ¿no? Eso lleva a formar el, digamos, el Partido Liberal Mexicano, y es muestra de una realidad política y social importante, porque se forma a partir de tres corrientes: de una corriente de liberalismo radical, que tiene una historia política muy importante en el país a partir del siglo XIX, por corrientes socialistas y obviamente por una corriente o corrientes anarquistas. Eso es importantísimo porque pues va a generar, digamos, una unificación en términos tácticos, ¿no? Vamos a, o sea, el objetivo es organizar un movimiento insurreccional, porque todos estos movimientos pues han visto que no se puede por los canales constitucionales, legales, electorales, tumbar la dictadura interoligárquica que ha conformado pues el porfirismo, ¿no? Como se le conoce a este régimen. Entonces la cuestión es sumar, no es dividir, y el PLM es muestra de ello a partir del exilio, ¿no? Que es importantísimo para la conformación del Partido Liberal Mexicano a partir de 1904, 5, 6, y el programa, ¿no? De 1906, que es muy importante, y digamos, es un documento que muestra este hecho, ¿no? Es un documento que, pues, recoge las diversas opiniones y los diversos posicionamientos para formar, digamos, un nuevo país, un nuevo modelo, ¿no? De la nación, a partir también, lo tengo que decir, de una convocatoria muy amplia, ¿no? Se dice que quien lo redactó y se ha buscado mucho, pero desde mi punto de vista lo más importante es que es a partir de una convocatoria amplia. Entonces este punto es para mí muy importante, ¿no? Se da a partir de un movimiento insurreccional que se constituye a partir de todo el movimiento antiporfirista que está en México,
y como también ya lo han señalado, se encuentra en el suroeste de los Estados Unidos e incluso más al interior, hacia el norte de la nación estadounidense, ¿no? El segundo punto tiene que ver con los procesos organizativos que van a desencadenar, pues, los grupos armados, la consolidación de un órgano de difusión de todo tipo, ¿no? Ideológico, cultural, y de muchas cosas más que también los compañeros y la compañía han estado diciéndonos, ¿no? Pero también, y lo más importante desde mi punto de vista, que también ya se han expresado al respecto, la conformación de una red internacional con el anarquismo y también con los socialistas. Y esto tiene que ver, este punto tiene que ver con el primer punto, con el anterior. Digamos que Manuel, Juan Sarabia, Lázaro Gutiérrez de Lara, John Kenneth Torna, Antonio Ignacio Villarreal, son de la tendencia socialista y establecen una serie de redes importantes, principalmente en América Latina, en Europa y obviamente en Estados Unidos. Pero paralelamente, el grueso del grupo anarquista dentro del Partido Liberal Mexicano, pues va a establecer una serie de redes importantes que son las que yo he estudiado más. En esos estudios, también comparto la posición de Margarita, no solo se van a relacionar con el anarquismo, ¿no?, sino con el partido, los partidos socialistas, por ejemplo, con el famoso PSOE, que también es un partido en el Estado español que tiene una trayectoria muy importante, ¿no?, también con el Partido Socialista Argentino. Pero se van dando, digamos, a partir de la propia constitución, de los núcleos que van a crear el Partido Liberal Mexicano. Entonces se van dando, aunque tienen, digamos, vínculos entre los propios organizadores de la Junta y el PLM, sí tienen diferencias desde la constitución del partido, ¿no? 1905, 6 y 7, ¿no? Son las primeras, el año 7 es clave porque es el año donde empiezan a verse estas diferencias, pero nunca van a romper, digamos, en estos primeros años cuando se construye el PLM, porque la máxima va a seguir siendo: no podemos romper, sino todo lo contrario, tenemos que ser el partido, ¿no?, un partido que aglutine los mayores esfuerzos antiporfiristas. Pero bueno, esta red se va construyendo. Y el tercer elemento que también me parece, y creo que es el definitivo para la promulgación del manifiesto, pues es la ruptura de los elementos socialistas del PLM con los otros, ¿no? Pueden ser los liberales radicales y también los anarquistas, porque además la mayoría de los socialistas, no todos, pero sí una mayoría importante, se van a anexar o se van a, digamos, acuerpar con el maderismo, incluso el Partido Socialista Estadounidense. Desde mi punto de vista, esa es la gran ruptura que se da a finales de 1911, y es la que, una vez donde ya en términos hegemónicos se encuentra solo el ala anarquista, pues ya no tiene, ya no hay necesidad, digamos, de ocultar de que, pues, esta tendencia es la única que se ha quedado en el PLM. Lo otro tiene, o sea, lo otro, lo que han dicho también, digamos, yo también lo comparto, ¿no? Que hay un trabajo como clandestino, hay un trabajo en donde se piensa que no pueden llamarse anarquistas, ¿no? Pero también creo que es que nunca se llamaron, digamos, anarquistas antes de 1911, porque existe este pacto, ¿no?, entre los demás grupos que colaboran en el Partido Liberal Mexicano. Entonces, por eso digo que lo que ya, muchas de las cosas que han dicho, estos tres puntos yo los relacioné así, me estaba pensando, ¿no?, cómo hablar sobre el manifiesto. Entonces, voy a desarrollar algunos de estos, los tres puntos, ¿no?, un poco más amplio. Digamos que lo primero que quise hacer es la presentación de estos puntos.
Se ha debatido mucho, se ha dialogado, se ha investigado, ¿no? Sobre qué es el, qué fue o qué era el Partido Liberal Mexicano. Y bueno, cuando nosotros, como todos los que están en la mesa, hemos investigado fuentes documentales, testimonios, nos hemos dado cuenta que sí está, el Partido Liberal Mexicano estuvo organizado por estas tres corrientes. Incluso, como todos sabemos, en un momento dado recibió apoyo de los viejos liberales mexicanos, e incluso de Francisco y Madero, ¿no? Para la publicación de la primera, segunda época ya en los Estados Unidos de Regeneración. Esto va a ser, también comparto esta opinión de que esto enriquece de una forma importante al Partido Liberal, porque van a compartir la lucha, van a compartir las formas organizativas de estos tres grupos y van a hacer relaciones, ¿no? Van a tender redes. Primero, como también ya lo ha planteado Margarita, pues en los Estados Unidos, que van a conocer, digamos, el trabajo del Partido Socialista, de la IWW, de diferentes sindicatos, que son unos socialistas, otros son del sindicalismo revolucionario y posteriormente del sindicalismo industrial, ¿no? Del sindicalismo que se posicionan más hacia el anarquismo. Esto va a enriquecer mucho la, digamos, la mirada, pero además va a ser algo importante. Todos los miembros del PLM, sin distinción de posicionamiento político, pues se van a, digamos, van a compartir y van a formar parte de este internacionalismo, digamos, lo socialista, anarquista. Y aquí es el punto clave, ¿no? 1905, 6, 7, es el punto clave en donde ellos se reconocen de que su revolución, ¿no? El manifiesto, por ejemplo, del pueblo americano, si no me equivoco, de 1909, pues es importante porque también se reconocen como parte del proletariado internacional y es la puerta de entrada para que ellos también se conciban como parte de este internacionalismo anarquista, socialista. Y eso es importantísimo, ¿no? Pero digamos que van trabajando de forma colectiva, pero dependiendo las adscripciones ideológicas y políticas, van armando entre diferentes organizaciones, colectivos, sus alianzas y sus redes, ¿no? Primero en Estados Unidos y posteriormente, pues en el segundo punto que yo planteo, que esta peculiaridad del Partido Liberal como un movimiento, un partido, una organización, y después pues también un movimiento armado insurreccional, pues va a hacer que sus organizaciones sean muy fuertes. Y también incluso desde mi punto de vista creo que no, o sea, falta mucho trabajar esta todas estas redes, porque además hay redes que son locales, ¿no? Redes que son binacionales, ¿no? México, Estados Unidos, redes que son regionales, como las que estuvo comentando las estuvo comentando José Julián, ¿no? Sobre redes más regionales que tienen que ver con Centroamérica, pero también después están las redes internacionales. Y estas redes internacionales, pues van a ser importantes porque es donde van a tanto a contribuir como a tener sus aprendizajes con otros movimientos. Por eso es importante esta riqueza, que, bueno, es evidente en todas las, en todas las intervenciones que hicieron los compañeros y la compañera, porque se ven ahí, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, en el caso sobre la literatura y sus usos pedagógicos dentro de tanto del socialismo como del movimiento anarquista. Y esto que ha estado comentando Margarita y desarrollando sobre la relación que tuvo el PLM con el Partido Socialista, pero que estos partidos también eran movimientos. Eso es importantísimo, ¿no? Entonces, por eso esa riqueza y esa heterogeneidad.
que posteriormente, digamos, a la derrota militar del PLM, eso se va a transformar en otra cosa, como también ya han adelantado algunos compañeros, compañera, ¿no? Se van a transformar después en el régimen postrevolucionario en otras cosas. Y algunos de ustedes también lo están trabajando. Pero tenemos que decir que, desde mi punto de vista, el anarquismo es lo que más he trabajado, ¿no? Digamos que los partidos socialistas conozco, sé que hay fuentes, ¿no? Por ejemplo, el Partido Socialista Argentino, una tradición importante, también va a dar apoyo al PLM. Pero yo solo puedo hablar desde lo que he estudiado y ha sido las redes anarquistas del PLM a nivel mundial y particularmente en los países donde el movimiento anarquista tuvo una importancia y un recibimiento de los posicionamientos del PLM, fueran socialistas, anarquistas e incluso hasta liberales, ¿no? Y entonces conozco que, por ejemplo, en el caso de Argentina, Sebastián Marotta, que fue el líder del sindicalismo revolucionario argentino y que incluso fue más fuerte que el movimiento anarquista argentino, a través de sus sindicatos, que eran la mayoría de los sindicatos más fuertes, no solo de Buenos Aires, sino de Argentina, y a través de sus organizaciones, pues también hacen lo que ha desarrollado José Julián, ¿no?, en su intervención. Hay una fuerte recepción del pensamiento del PLM en general, de los integrantes del PLM, pero también pasan a la acción, ¿no? Hay comités de defensa del Partido Liberal Mexicano, hay comités económicos que transfieren recursos a partir de sindicatos colectivos, por ejemplo, bibliotecas populares, teatros, ¿no? Y mandan dinero para que a la junta que está en Los Ángeles, para que se puedan mantener estas guerrillas. Y a mí me da gusto, ¿no? Porque pues el caso de Costa Rica yo no lo conocía, ¿no? Y me da gusto que también pues se da de forma paralela, consistente, y van trabajando, ¿no? Por ejemplo, a Alberto Giraldo, que también supongo que a Emiliano le interesa este asunto porque pues fue un literato, porteño, ¿no? Porque estaba entre el puerto de Buenos Aires, el puerto de Uruguay, pues también va desarrollando y también, digamos, argumenta este asunto que él tiene conocimiento, ¿no? En un artículo que publica en su revista Ideas y Figuras en 1912, que se llama El comunismo en América, la Revolución de México, él argumenta en ese artículo que el movimiento anarquista rioplatense, ¿no?, tiene conocimiento que a partir de 1907 hay grupos en el PLM de comunistas anárquicos, ¿no?, y que se desarrollan principalmente en el suroeste de los Estados Unidos con la frontera norte de México, y plantea unos ejemplos muy importantes, y pues bueno, también, por ejemplo, habla de estas redes que ya ustedes también han desarrollado en sus participaciones, porque dice, y lo voy a leer textual, no hablo comillas, dice: México estuvo en contacto directo por continuidad de territorio y por la perfectibilidad de las comunicaciones con países donde existieron movimientos anarquistas fuertes, como los Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico y Panamá. Entonces, toda esta formas organizativas, no solo nacionales, sino internacionales, van a hacer que el PLM y todos los integrantes de las diferentes corrientes participen en los debates políticos, culturales, económicos incluso, y ya como también dijo el compañero Julián, geopolíticos también, ¿no? Entonces, hay un alto contenido, por ejemplo, de análisis que son para mí maravillosos, bien racionalizados, que cualquier académico contemporáneo puede envidiar, porque a veces no los hacen sobre el tema de la revolución y sobre el tema
de la importancia que tuvo México y su revolución en el contexto de la geopolítica continental y obviamente del imperialismo que está creciendo en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto va a incluir una serie de debates. Y cuando yo estaba estudiando el caso de Argentina, me encontré con un estudioso, que ahora ya no lo es, ¿no? Y ahora creo que hasta reniega de sus momentos más juveniles cuando estudió el anarquismo argentino, que es Juan Suriano, ¿no? Y Juan Suriano tiene una obra muy importante en la cual, pues él dice cosas muy interesantes sobre el anarquismo en general, ¿no? Y sobre el anarquismo argentino en particular. Y esto lo menciono porque creo que cualquiera de nosotros que ha estudiado el anarquismo en diferentes regiones, en términos internacionales, pero también el socialismo, comparten esta lectura que hizo ya en la década de los 90 Juan Suriano, ¿no? Porque él plantea que el anarquismo argentino, y yo creo que eso se puede, no solo es el argentino, sino todos los anarquismos que se desarrollaron en el mundo, generaron un contrapoder que se constituyó a partir de ciertas prácticas, dice que nuestro autor llama, y eso es lo importante y lo más interesante, dice, estas prácticas pueden, digamos, resumirse a el poder de la solidaridad, de la escritura, de la palabra y la voluntad, ¿no? O sea, que formaron un conjunto de centros, círculos ácatas, socialistas, pero también sindicatos, que elaboraban mensajes, dice, destinados a educar, concientizar a los trabajadores. Además, se ponían en práctica las redes solidarias y las tácticas reclutadoras y concientizadoras de que iban a formar los futuros activistas. Por lo tanto, estos espacios, ¿no?, difundieron todas las iniciativas del movimiento anarquista, pero también del movimiento socialista, ¿no? Y pues fue una manera de publicaciones de folletos, libros, periódicos, la organización de conferencias, charlas, debates, giras de propaganda, que eran tan importantes en todos los continentes, ¿no? Formación de militantes, inserción en gremios, organización de mítines y actos callejeros. Esto es así como una forma de entrar, ¿no? Porque todos ustedes no podían negar que este tipo de actividades en lo que han estudiado se lo han encontrado. Entonces es una manera de decir, ¿no? Pero digamos como sintetizada. Y además de una forma muy bonita, para decirlo de la manera más simple, ¿no? O sea, es a partir de lo que este autor llama el poder de la solidaridad, de la escritura, de la palabra y sobre todo de la voluntad, ¿no? Porque eran unos militantes espectaculares que podían cambiar de residencia, dejar a la familia meses para hacer una gira de propaganda, irse a la guerrilla, en el caso de los mexicanos, y que además muchos militantes, ¿no? No sé si Julián, en el caso de Costa Rica, ha encontrado que ciertos militantes anarquistas o socialistas venían a combatir a México, ¿no? Yo en el caso de Cuba, de Argentina, España, me he encontrado con estos datos, ¿no? Entonces, esto va a ser importante, porque finalmente hay una política internacional de estas tendencias, que no son ortodoxas, ¿no? Son heterodoxas, son heterogéneas, pero finalmente, ante ciertos, digamos, coyunturas o acontecimientos en la Revolución Mexicana, esto nos llevaría a nuestro tercer punto que yo planteo, que tiene que ver con la ruptura de los socialistas con el PLM y su anexión al maderismo, fue fundamental, ¿no?, para que se pudiera dar el manifiesto del 23 de septiembre de 11, a partir de una concepción del comunismo anárquico, y repudiando, digamos, hasta cierto punto, no hasta cierto punto, sino todo, la revolución política de Madero, como consideraban los anarquistas,
y que ellos empiezan a promover pues, una revolución social, ¿no? Que tenga un carácter social, primero económico y social, con un carácter expropiatorio, ¿no? O sea, anticapitalista. Cosa que el Partido Socialista Estadounidense, que era muy reformista, por cierto, que ha tenido unas luchas impresionantes con la clase obrera estadounidense, en el momento en que se empiezan, digamos, la revolución maderista empieza a negociar con el régimen porfirista, la mayoría de los socialistas en el mundo, porque también lo he mirado en el Partido Socialista Argentino, en el PSOE español, incluso en otros, dicen, ya es suficiente, ya ganó la revolución, ya ganó. Y obviamente hay una crítica del movimiento anarquista en donde dice, no se ha ganado nada, porque lo que ha llegado a ganar la supuesta revolución es una revolución de carácter político que no va a cambiar la estructura de México. Entonces, desde mi punto de vista, ese es el tema nodal, ¿no? Es un posicionamiento que fijan estos diferentes núcleos, el socialista por un lado, de apoyo directo, por ejemplo, como también Margarita ya ha dicho algo sobre ello, John Kenneth Turner también tiene una pelea fuertísima con los integrantes anarquistas del PLM y abandona, junto con Lázaro Gutiérrez de Lara y una serie de integrantes socialistas. E incluso Antonio Villarreal es nombrado secretario de Gobernación del gobierno maderista. Por lo tanto, desde mi punto de vista, pues ya no hay esa, cuando se sale uno de los grupos que son también de los más importantes en el PLM hasta 1911, que son los socialistas, pues ya no hay este partido, movimiento, que hasta 1911 se caracterizaba por una alianza antiporfirista que sumaba a todos los grupos antiporfiristas. Al ya no haber esta alianza, al solo quedar en términos reales la corriente anarquista, pues es cuando se proponen, ¿no? Y plasman en un documento que es súper interesante, como también ya lo dijo Emiliano, pues la valoración a partir de esta ruptura y este rompimiento, ¿no? Y finalmente eso fue lo que ocurrió, ¿no? Y bueno, pues se van a decantar por este comunismo anárquico, muy kropotkiano, por cierto, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que yo les quería comentar, ¿no? Estos tres elementos importantísimos que en realidad también ustedes pues han hablado de ellos en realidad, ¿no? En todas sus exposiciones. Y yo nada más quería pues aclarar este asunto y posicionarme, ¿no? A partir de el origen, pues es después de un largo proceso de luchas, de organizaciones, de conocimiento, de ciertas luchas en el mundo y que la revolución es vista como una revolución mundial, una revolución internacional. Porque los que hemos estudiado esto, como todos ustedes, nos hemos dado cuenta que la Revolución Mexicana también era un paradigma para los diversos movimientos sociales, ¿no? Y también socialistas y anarquistas en el mundo. Entonces, hay muchas referencias. Y bueno, termino diciendo algo que por aquí traía también de este del propio Marotta, ¿no? Que dice, en una conferencia que da en 1911 en Buenos Aires, en la calle México, una coincidencia muy, muy rara, dice Sebastián Marotta, ¿no? Dice, bueno, todo mundo está confundido con el Partido Liberal Mexicano, no sabemos qué es. ¿Qué es el Partido Liberal Mexicano, no? Y entonces dice, pues es muy simple, ¿no? Y cito, dice, el Partido Liberal Mexicano no es un partido político, es por experiencia la organización accidental del proletariado en revolución en México. Entonces,
Esto forma parte, ¿no?, de este proceso muy importante de la Revolución Mexicana, de su internacionalización, y que finalmente, pues, el manifiesto sintetiza mucho de la lucha y las aspiraciones, digamos, más radicales de uno de los elementos que constituyó el Partido Liberal Mexicano. Y pues bueno, eso sería mi participación. Muchísimas gracias, Javier. Muy, muy pertinentes puntualizaciones que haces para nutrir esta conversación y aportar elementos de gran utilidad para el análisis, ¿no? Este matiz que haces del amplísimo espectro de radicalismos que se dan cita en la solidaridad con el PLM es muy importante y nos ayuda a entender mejor muchos de esos aspectos. En apoyo de tus postulados, justamente de este proceso en el que vas trabajando, pues es importantísimo notar que a partir de la cuarta época de regeneración, la que empieza en Los Ángeles en 1910, es que empieza a haber firmas en el periódico. Antes no había, y era un colectivo, las opiniones que estaban vertidas en el periódico eran opiniones que eran asumidas y reivindicadas por el colectivo. Y a partir de entonces empiezan justamente a individualizar estas corrientes, se empiezan a visibilizar, mejor dicho, estas corrientes al interior y se pueden rastrear hasta su eclosión definitiva en el manifiesto, ¿no? Respecto a las campañas de solidaridad internacional, ahora que hablabas del caso argentino, que es quizás uno de los más estudiados, recuerdo un recorte de un periódico que me encontré en el Archivo de Relaciones Exteriores hace tiempo, que de una campaña de un grupo libertario de Mendoza, Argentina, que además, bueno, están a la vanguardia en la tecnología de guerra, porque están juntando dinero para comprar aviones para la causa del PLM, ¿no? Entonces quieren comprar unos aeroplanos, están haciendo una suscripción para comprar unos aeroplanos, y con esta cosa que decía, que apuntaba Emiliano, ¿no? De estar como siempre al día en las innovaciones tecnológicas, ¿no? Eso por una parte. Otra cosa que me llamó la atención a propósito de los debates ideológico-tácticos, platicando con un colega historiador norteamericano, Andrew Hoyt, que estudió la crónica subversiva, estaba haciendo un mapeo de los lectores de crónica subversiva, y que es uno de los periódicos de Galeani, que estaba en confrontación con el PLM, ¿no?, en este debate. Y vemos que hay muchos lectores que leen los dos periódicos, que leen los periódicos confrontados. Es decir, comparten una comunidad de lectores, como en el caso de Centroamericano, ¿no? Muchos lectores de Regeneración compran también el único, que es el periódico este de Panamá, ¿no? Y digamos, están compartiendo las dos opiniones confrontadas, digamos, las están cotejando. Y creo que las rupturas ideológicas, doctrinarias que ocurren en la cúpula de los movimientos sociales, tienen unos efectos distintos en la base, ¿no? Y se tienen opiniones, circulan las opiniones de otra manera, que también hay una parte que tenemos que trabajar en ese sentido. Y finalmente, respecto a la propia amplitud de las redes de solidaridad y de intercambios con distintos movimientos, pues sí, los propios anarquistas eran muy conscientes de ello y a veces estaban incluso sorprendidos de los propios alcances, ¿no? Cito rápidamente una frase de una columna que publicaba Cultura Obrera de Nueva York, y era una columna que se llamaba Panorama Universal, ni más ni menos, no tiene estas implicaciones, y está hablando sobre el movimiento anarquista en el Imperio Otomano, ¿no?, en 1914, y las movilizaciones anarquistas, y se pregunta realmente, alucinado, se pregunta, ¿quién puede decir hasta dónde extiende sus raíces el árbol libertario? No, digamos, porque efectivamente, a la luz de estas imágenes literarias, pues nos habla de esta propia sorpresa frente al asunto y la extensión de los contactos solidarios. En fin, extraordinarias intervenciones. Hay cosas para seguir platicando durante muy, muy buen rato, pero quiero dar lectura a algunas de las cosas que han surgido entre nuestros radionautas, o como se interescuchas o teleauditorio, bueno, la gente que nos mira y que nos mirará, además es un problema muy difícil estar hablando desde esta dimensión del tiempo,
del ciberespacio que todo lo conserva. Pero bueno, pregunta, bueno, pregunta Diego Telles, un saludo al buen Diego. Pregunta, ahí se las dejo, ¿eh? ¿Cómo conciliaba, creo que es un poco más para Julián, ¿no? ¿Cómo conciliaba la Federación Anarquista Individualista el individualismo con la organización federativa? ¿En qué consistía su individualismo? ¿Sería esta una idea, una idea de las diferencias con el PLM? Pregunta. Nos felicita Benjamín Eduardo Ruiz, felicita por el esfuerzo, los felicita a los ponentes. La Rocola de Luna, ¿cuál consideran que fue la causa del fracaso del PLM en la política mexicana postrevolucionaria? Un poco lo empezaba, lo estaba ya trabajando en sus consideraciones, Javier, ¿no? Una especie de camino hacia el aislamiento y la combinado con la derrota militar, pero bueno, se puede abundar sobre ese asunto. Queridísima Ana Rivera, colega nuestra, manda saludos, buenísima esta mesa, felicidades a todos los colegas. Edson Johan Munera Marín nos dice, ¿por qué se conforman todos estos movimientos? Ah, es una gran pregunta. No sé si tengamos tiempo de contestar a una cosa de esa envergadura, pero lo tendremos en cuenta. Suset González Roditi nos saluda desde el Instituto Cubano de Antropología, otra gran conferencia. ¿Y quién más? Beatriz Cano, un abrazo, querida, y un abrazo solidario para recordar a Jacinto. Sí, muchas gracias, Beatriz. El recuerdo de Jacinto que pues flota invariablemente sobre estos temas, ¿no? No hay manera de no referirse a sus aportaciones en estos temas. En fin, no sé si a la luz de estos comentarios y de las cosas que han vertido el resto de los compañeros, pues que hagamos una última ronda breve de intervenciones como reflexiones de cierre de la mesa, en el orden en que, pues en que fueron participando para terminar la mesa. En ese caso, entonces, empezaríamos con Julián. Julián, por favor. Sí, muchas gracias. Lo primero que quería decir, a propósito de lo que mencionó Javier, de si existieron combatientes, por ejemplo, de Costa Rica o de otros países centroamericanos hacia México, yo no he encontrado de Costa Rica, pero sí de algunos obreros que trabajaron en el Canal de Panamá, algunos italianos, escribieron ya desde Estados Unidos o desde México y cómo se habían incorporado algunas de las campañas militares del PLM y ofrecían inclusive su apoyo. Y uno de ellos, que ahorita se me escapa su nombre, que era un italiano, había estado precisamente en alguno de los grupos de afinidad que formaba la Federación Internacional Individualista. Entonces es interesante, y ahorita voy a ahondar un poco en eso, de que efectivamente las posiciones no eran homogéneas, ¿no? Dentro de esta federación. Y en el comunicado que manda el Centro de Estudios Sociales Germinal de Costa Rica en apoyo al PLM, digamos, el CERTO sí es bastante sincero diciendo que no tiene la capacidad de enviar armas ni combatientes, digamos, a la campaña insurreccional, pero que sí ofrece la hospitalidad, digamos, del pueblo costarricense y de la organización para recibir, si de acaso fuera necesario, exiliados o personas que necesitaran algún tipo de apoyo, ¿no? Y después, efectivamente, por cosas que no están vinculadas directamente a esta organización, pero efectivamente llega una persona que después actúa en México bajo el seudónimo de Alejandro Montoya, que era un anarquista peruano, que su nombre era Víctor Recoba, que actuó después en la CGT en los años 20 y efectivamente terminó afincándose en Costa Rica y también estuvo por Panamá. Entonces es una forma también de ver cómo la experiencia vinculada a México también fue ganando contornos de experiencias organizativas e ideológicas que después impactaron también en la década de los 20, en este caso de Víctor Recoba en Costa Rica, ¿no? Y sobre el individualismo, lo interesante es que como es una organización cuya conformación, digamos, tenía que ver con personas que estaban de paso en el Canal de Panamá en la construcción, fueron personas que estuvieron trabajadores 4, 5 años, 2 años, entonces efectivamente su organización estaba basada en grupos bastante efímeros, ¿no? Y desde el principio ellos dicen que son grupos que tienen que ver precisamente con esta dinámica. Entonces el federalismo, digamos, de las organizaciones tenía una secretaría
a pesar de que ellos renegaban de todo tipo de organización formal y atacaban el sindicalismo y las organizaciones comunistas, tenían un mínimo, digamos, de organización y de relaciones de grupos, y precisamente existía una secretaría que se encargaba, pues, de las relaciones internacionales y el manejo de fondos. Pero lo que encontramos cuando leemos el periódico, la mayoría de los grupos, es que incluso cada grupo de afinidad tenía sus propias relaciones. Y ahí es donde yo encuentro que, a pesar de que algunos de los liderazgos y de los colectivos que formaban la Federación Individualista seguían la posición de Galeani y de los anarquistas italianos de Cronaca Subversiva, algunos otros grupos que no estaban afiliados a esta federación o que lo estaban también publicaban sus apoyos a la Revolución Mexicana y enviaban dinero a través de Tierra, de Cuba, por ejemplo, o de otros periódicos. Entonces es importante leer la prensa anarquista en conjunto, que es un trabajo que demora mucho tiempo, que es difícil, pero que ahora con la tecnología y con Archivo Magón y con otros archivos digitales podemos hacer, ¿no? Entonces, en esta capacidad, creo que las personas que estamos en estas investigaciones tenemos las posibilidades tecnológicas y el acceso a fuentes para hacer este tipo de lecturas más internacionales y complejas. Entonces, lo dejo por ahí para que los demás compañeros y la compañera tengan posibilidades de intervenir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julián. Emiliano, ¿algún comentario que quieras hacer, por favor? Sí. Bueno, estuvieron buenísimas las intervenciones de todas y todos. Yo, por ejemplo, me quedo mucho con el concepto que decía Margarita del halo de excepcionalismo que habría que quitar del Partido Liberal Mexicano, y más bien hay que contextualizar todos sus actuares, ¿no? Ahorita yo platicaba sobre la poesía en regeneración, y bueno, si no se contextualiza, pues se piensa que casi son ellos los inventores de la poesía anarquista o algo así. Y no, lo cierto es que ellos están respondiendo a un montón de ánimos anarquistas que están sucediendo en muchas latitudes. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos con la IWW, pues, por ejemplo, está este libro, el Big Red Songbook del Industrial Workers of the World, en donde es una especie de compilación de poesía musicalizada, en donde ya se le empieza a dar ese énfasis, o bueno, ese énfasis a la poesía en la lucha revolucionaria, pues siempre ha existido. ¿Por qué? Porque permite la memorización, permite el impacto de ideas con un lenguaje mucho más profundo y más, pues sí, impactante. Entonces, eso, ellos están abrevando de una cultura política que está ahí, que está sucediendo en el socialismo, en el liberalismo, hasta en los mismos grupos conservadores. Habría que darle su peso a su propia poesía, pues ellos también fueron productores de mucha literatura. Entonces, eso, ellos están tomando las herramientas que están en el aire en su momento y las están resignificando. Por ahí, por ejemplo, yo encontré una readaptación que hace Enrique Flores Magón del himno nacional mexicano, y en donde le dice, bueno, léase este poema con la música del himno nacional mexicano de fondo, y bueno, la letra es completamente otra, ¿no? Por la lucha, por la libertad y abajo las patrias y todo eso. Entonces, es como darle la vuelta a una serie de retóricas que ya a priori conjuntaban a gente, ¿no? Era una manera en la que las personas se reunían. Por ahí, por ejemplo, están estos bautizos anarquistas, por ejemplo, tomar estos ritos iniciadores de la religión y traspasarlo a la lucha política como maneras de generar sociabilidad. Por ahí también hay otros poemas también de Enrique Flores Magón musicalizados que dice, léase con música de las golondrinas, por ejemplo. Entonces es eso, es apelar a ritmos que las personas ya conocen, que cantan en sus pueblos, que cantan en espacios comunes, y readaptarlos. Por ahí también, que hablaba Javier Gámez de este Alberto Giraldo, pues también hay dos poemas en regeneración de Alberto Giraldo en 1918, uno que se llama El grito del bardo, que dice algo así como, canto al pueblo, no al vencido, al que maldice y espera, forja armas con su amargura y hace de la luz bandera. Por poner un ejemplo, ¿no? También, déjenme sacar mis notas, espérenme.
Bueno, sí, ese excepcionalismo que es importante contextualizar para que justo no sea excepcional y se vea más bien las redes con las que está participando, la resignificación de estos símbolos que congregan a gente. También, bueno, estuvimos hablando mucho de las redes internacionales. Yo creo que son justamente esas redes internacionales las que le pueden dar el valor justo a Regeneración y al Partido Liberal Mexicano, porque si se les ve como en clave nacionalista, como decía Margarita, y en clave de la historia de la Revolución Mexicana, pues sí, aparece como un grupo muy pequeño, guerrillas relativamente, pues no relativamente, más bien muy pequeñas, con acciones militares pues pequeñas, a diferencia, por ejemplo, de lo que hacía Pancho Villa o Emiliano Zapata, o que son mucho más grandilocuentes y con muchas más personas. Bueno, en esa clave, si se lee así, pues sí, aparecen como un grupo exiliado, chiquito, que no, medio huraño, pero no, lo cierto es que no es así. Lo cierto es que está teniendo conversaciones con un montón de personas en distintas latitudes, y eso es justamente lo que permite entender esa importancia. Por ahí también yo creo que eso, está esta anécdota en donde el zapatismo invita a Regeneración a irse a Morelos a imprimir ahí su periódico, y yo creo que también esa es una de las razones por las que no se van a Morelos, porque tienen presente una revolución internacional más allá de la Revolución Mexicana, ¿no? También, bueno, la importancia de la propaganda para dar este cambio cultural. El anarquismo puso mucho énfasis en el cambio cultural, en el cambio de la moral, en el cambio de los valores, y bueno, todo eso se fue plasmando en esta literatura pedagógica, un tanto pedagógica, un tanto de divulgación. Es muy, muy interesante. Y bueno, ya por último, recuperando esta pregunta que hace por qué fracasó la Junta, pues sí, ya Javier también lo decía, pues sí llega un momento en el que Ricardo se vuelve muy huraño, él sí se vuelve muy huraño, se pelea con muchas personas, con mucha gente que tiene alrededor, se pelea hasta, digo, amablemente con su propio hermano, y deciden tomar vetas distintas. También, bueno, los fracasos militares, y bueno, también en la misma historia de la Revolución Mexicana, hay también un proceso en el que hay esa revalorización de Ricardo Flores Magón. No es inmediatamente que termina la Revolución Mexicana y se abraza a estos personajes. Obviamente hay algunos que sí lo reivindican, como Antonio Soto y Gama y otros personajes, pero en sí, en esta historia muy grandilocuente de Regeneración, de la Revolución Mexicana, pues se tiene, se despegó mucho al Partido Liberal Mexicano, y hasta historiográficamente se le atribuyó el espacio de precursor de la Revolución Mexicana, cuando lo cierto es que estuvo ahí presente durante la Revolución Mexicana, y comentando la misma Revolución Mexicana. Entonces, bueno, si tienen alguna curiosidad de ir al periódico, de conocer qué dice el periódico Regeneración, pues yo los invito a que vayan al archivo Ricardo Flores Magón, a que se den un clavado en los periódicos. Siempre es muy gratificante leerlos, porque te enteras tanto del chisme que tú quieres buscar como de otros más chismes alrededor de eso. Y nada, también yo me sumo a los, pues al homenaje a Jacinto Barrera, que como ya dijo Alejandro, pues todos los anarquistólogos le debemos pues todo. No hay chamba ahorita en la actualidad que no refiera al trabajo de Jacinto Barrera. Y bueno, es un historiador imperdible sobre este tema. Entonces, bueno, nada más dejarlo ahí. Un agradecimiento al INERM, a Alejandro, y bueno, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Emiliano. Fundamental esto que dices, digamos, toda esta vida cultural como seña de identidad, ¿no? Y la canción, que las canciones y las poesías colectivas, pues que generan estos vínculos de comunitarios, que en términos de formación sentimental son cruciales a la hora de construir vínculos políticos, ¿no? En fin, importantísimo. Sí, adelante, a ver. Es que se me olvidó hablar de otros dos personajes que también estuvieron ahí, que son importantísimos, como Joe Hill, claro. Cantautor famosísimo, que también aparece en el periódico Regeneración y que estuvo en la campaña de Baja California. De hecho, el poema que aparece en Regeneración es
en homenaje a cuando fusilan a Joe Hill. Entonces, son esas relaciones muy estrechas con un montón de personajes. También está Voltairine de Clare, está Emilio Gante en España. En fin, son muchos personajes. Perdón, te interrumpí, Alejandro. Nada más. Da para platicar un muy buen rato, pero pues el tiempo es cruel. Es peor tirano que Díaz. Y vamos a continuar con un cierre que... Pues un cierre de unas reflexiones de finales de Margarita. Por favor, Margarita. Muchas gracias, Alejandro. No, a mí me encantó. Creo que el orden, sin querer queriendo, como decimos, fue perfecto porque Javier, digamos, logró condensar todo lo que, de manera muy eficiente, metodológicamente hablando, todo lo que, digamos, se reflexionó por parte de José Julián, de mi parte, Emiliano, y luego de mi parte. Voy a ser muy breve. Me encantó, necesito la referencia, esta frase, Javier, de el poder de la solidaridad, la escritura y la palabra. Me parece como muy importante para entender no solo el anarquismo, sino, digamos, al propio socialismo. Creo que es muy importante porque es parte, digamos, de la cultura política de estos grupos, pero no solo de quienes organizan, de los líderes, sino también de las bases, que creo que ahí hay un vacío historiográfico muy importante que es difícil por la cuestión de las fuentes y cómo rastrear, ¿no?, las bases, sobre todo a nivel local y en México, pero creo que eso nos permitiría entender de qué forma las bases entienden o explican o asumen estas rupturas, que a veces ni las asumen, ¿no? O sea, si más bien hacen como una especie de combinación ideológica medio extraña, sobre todo en México. Ahora estoy estudiando a los liberales de un pueblito del Estado de México en Melchor Ocampo, gracias a archivos familiares, ¿no? Y entonces ellos hacen una mezcla entre anarquismo, liberalismo, la lucha por la municipalidad, y eso es bastante interesante, ¿no? Y bueno, respecto al fracaso del Partido Liberal Mexicano, creo que hay cuatro factores que hay que tomar en cuenta, y soy muy rápida, pero quería señalarlos, además de lo que ya señaló Javier. Es, por un lado, el asunto de que, van a ser constantemente encarcelados y perseguidos, ¿no? En Estados Unidos, los líderes de la Junta. Otro factor es que quita la mirada un poco de la Revolución Mexicana es el advenimiento de la Revolución Rusa. Estoy hablando de un contexto mucho más amplio. Y por otro lado, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y en ese marco también hay una persecución importante en Estados Unidos porque tanto socialistas y como anarquistas se van a pronunciar en contra de la guerra. Y bueno, hasta Dix va a terminar en la cárcel y llevar su candidatura a la cárcel, ¿no? Que es algo muy simbólico. Y en ese marco nos permitiría explicar, bueno, ¿fracaso desde qué perspectiva? Si lo estamos pensando desde el fracaso desde la perspectiva mexicana, ¿no?, desde la historia de la Revolución Mexicana, bueno, pues primero habría que tomar en cuenta que la revolución del Partido Liberal Mexicano no es una revolución ni política ni nacional, ni nacionalista, pues, ¿no?, sino más bien estamos hablando de una revolución internacionalista, y que se explica además con estas aprehensiones en el contexto del Red Scare o del primer Red Scare en Estados Unidos. Y además, eso permitiría explicar los retornos, ¿no? Que es un poco a mí lo que me interesa. ¿Qué pasa con estos personajes después de que Ricardo Flores Magón muere y que se desintegra la Junta Organizadora? Pues ahí podríamos entender la presencia de Librado Rivera en la década de los 20, luchando a toda costa por preservar la esencia anarquista, ¿no?, del legado del Partido Liberal Mexicano, frente a un Enrique Flores Magón que después de la década de los 30 va a arropar al Estado posrevolucionario y va a asumirse como el líder de, lo que ya decía Emiliano, de los precursores de la revolución. Es decir, cómo estos actores también se involucran posterior, digamos, a la desarticulación del Partido Liberal Mexicano y contribuyen a construir esta narrativa, ¿no?, patriotera, ¿no?, desde la historia oficial del Partido Liberal Mexicano, incluso haciendo un lavado, ¿no?, del anarquismo del Partido Liberal Mexicano. Y concluyó con la cuestión de los archivos, que decía José Julián, que creo que ahí a mí lo que me encanta de los archivos de la izquierda o del anarquismo y socialismo es que casi todos están en línea, ¿no? Piensa en el de Mariátegui, el Apple Truison, Dimases, ¿no?, el propio archivo de Regeneración.
Y eso es como una, un vínculo, un vaso comunicante con esto, todo este asunto de la cultura, ¿no? De la solidaridad internacionalista, y que creo que ha ayudado mucho a los y las historiadores que trabajamos estos temas, ¿no? Entonces, pues con eso concluyo. Creo que hay mucho que estudiar sobre el asunto de las redes y también las bases. Tenemos que estudiar a las bases de estos movimientos para darle otro foco, ¿no? De análisis a las influencias, al impacto del Partido Liberal Mexicano, más allá de las cúpulas de liderazgo que son importantes y del propio discurso que está presente en estos órganos, ¿no? De difusión de estas organizaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Margarita. Vamos un poco corriendo. Javier, te toca el final. Muy bien, rápidamente. Sí, hay todo un trabajo que espera, igual no a nosotros o también, pero a muchos más, ¿no? Incluso, por ejemplo, hay preguntas que podríamos hacernos, ¿no? Cuando estas figuras estaban encarceladas, ¿quién trabajaba, por ejemplo, en regeneración? ¿Quién trabajaba en el armado de estas redes? Por ejemplo, nada más para decir alguna, ¿no? Y que incluso, ojo, eran mujeres la mayoría. Porque estas figuras, digamos, de los varones, pues eran los primeros que iban a dar en la cárcel y no les hacían, digamos, la policía secreta, pues decía, son mujeres, ¿no? Pero no, pues ellas eran un núcleo importantísimo. Y cuando faltaron, digamos, estas figuras, ¿no?, que se conocían más, pues eran mujeres. Por ejemplo, una de ellas es Rosa Méndez. Rosa Méndez, pues yo lo vi que estaba en contacto con España, Cuba, Argentina, casi todos los, muchos países que yo estudié para mi tesis doctoral, que precisamente es sobre redes políticas e intelectuales, ¿no?, del PLM con el movimiento anarquista, ¿no? Entonces, Rosa Méndez fue importantísimo. Y pues no ha sido estudiada, ¿no? Yo solo la comento algunas cuestiones, pero son varias, ¿no? Son varias y varios también los que están ahí, digamos, como que son los que trabajan muchísimo, pero en la historia, pues sus voces todavía no han sido rescatadas, ¿no? Y bueno, para concluir, digamos, esta última participación ya de cierre, yo diría que para, por ejemplo, para dar seguimiento, ¿qué pasó después con la gente del Partido Liberal Mexicano? Hay que consultar a algunos autores, ¿no? Algunos que todavía, digamos, por ejemplo, uno ya veterano, incluso ya fallecido, pues José Cayetano Valadez, ¿no? Él hace investigaciones muy importantes sobre lo que pasó con los distintos miembros del PLM y las distintas corrientes. Y también Juan Gómez Quiñones, que es un importante estudioso del movimiento chicano y que incluso se atreve a decir en algunas de sus investigaciones que el movimiento chicano es heredero, ¿no?, del PLM. Entonces se transformaron, ¿no? Igual que el zapatismo se transformó en otras cosas, el villismo también. Entonces se transformaron, ¿no? No se murió ahí. Lo que pasa es que ahora van a estar en un contexto donde se va a constituir el Estado porrevolucionario, autoritario. Entonces, después de ciertas derrotas militares, pues buscan, ¿no? Y se transforman. O sea, también por eso decir derrota, pues más bien se adecúan, ¿no?, a los procesos que se están dando en el país, en la región y a nivel internacional. Y ya un segundo comentario. Yo en los años finales de los 90, principio de los 2000, cuando estaba haciendo mi tesis de licenciatura, pues me encantaba ir al Archivo de Relaciones Exteriores. Si alguien quiere encontrar por qué derrotaron militarmente al PLM, pues ahí está el archivo. O sea, es el grupo en el proceso de la revolución que no solo está combatiendo contra un gobierno que es bastante autoritario,
que tiene un servicio secreto, ahí hay muchos papeles de este servicio secreto, sino que también está, lo están vigilando y lo están desarmando el propio gobierno de los Estados Unidos en todas sus secretarias, Departamento de Estado, del Tesoro, incluso hasta el propio correo postal, ¿no? Que violan sus propias leyes para violar su correspondencia. Yo no lo vi ni a los maderistas, no vi ni siquiera a los villistas que fueran tan perseguidos como este, como el PLM, porque desde muy temprano, la mayoría de sus integrantes, tanto, digamos, estos núcleos organizadores como los activistas y como los integrantes de la guerrilla, muchos de ellos eran anticapitalistas, ¿no? Y entonces, pues se da también estos procesos en Estados Unidos, yo diría que también en América, que de este proceso antirrojo, ¿no? Que finalmente, por ejemplo, termina en los procesos cuando viene la Primera Guerra Mundial y el movimiento socialista anarquista se opone, ¿no? A la guerra con un poderoso movimiento antimilitarista, como que sea el cierre de este ciclo donde hubo una persecución bastante importante. Entonces, no se persigue igual a Madero. Incluso, desde mi punto de vista, los tratados de Ciudad Juárez, en realidad es un pacto importante entre el gobierno porfirista y el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Y no es lo mismo con el PLM. O sea, tiene un trato diferente. Es la guerra total contra ellos, ¿no? Y digamos, pero construyen. O sea, el PLM no solo es la invasión, la mal llamada invasión de Baja California, porque en realidad es la tercera insurrección general en todo el norte del país, ¿no? No es solo eso, sino que pues fueron sembradores muy importantes. Incluso, por ejemplo, como para hablar sobre lo que comenta Emiliano, pues el anarquismo en toda América Latina, incluso en Estados Unidos, pues van a derribar la cultura oligárquica, ¿no? Por ejemplo, esa cultura oligárquica que está desde el sur de los Estados Unidos hasta la Patagonia, son los que, o sea, no son las vanguardias hasta los años 20, 30, que por supuesto contribuyeron ya a poner el dedo sobre la herida, ¿no? De esta cultura conservadora en la región, pero es la cultura anarquista, socialista, la que va a minar la cultura oligárquica. Eso lo dejó sembrado. Por ejemplo, las discusiones del amor libre, por ejemplo, ¿no? Que va a establecer diferentes prácticas en la sexualidad. Los debates, incluso donde se enfrentan, porque algunos son muy machines en el PLM, ¿no? Y enfrentan debates contra gente que dice abiertamente, yo soy, a mí me gustan los hombres, a mí me gustan las mujeres, pero, por ejemplo, figuras como Recao Florimán se indignaban, ¿no? Entonces, minaron, ¿no? Entonces, también sembraron todo esto que hemos comentado. También se puede ver como una siembra, ¿no? Importante, que después otros movimientos sociales recogerán ya en la historia, más adentrándonos al siglo XX, ¿no? Muchísimas gracias, Javier. Muy pertinente recapitulación y sobre esta indagación sobre las causas de la así llamada derrota del PLM. Muy pertinentes todas las intervenciones y efectivamente cómo de manera bastante afortunada terminaron organizándose y confluyendo en una mesa global de una enorme, enorme relevancia. Pues no me queda más que despedir la transmisión, agradeciéndoles a Margarita Vázquez, a José Julián Yaguno, a Javier Gámez, a Emiliano Canseco, sus aportaciones, al público que nos ha estado siguiendo en la transmisión y que nos acompañó en la primera sesión de la mañana, y agradecerle y agradecer pues al personal de INA TV que hizo posible esta transmisión, a Laide Flores de INA TV, que estuvo en la operación técnica, que ustedes no la ven, pero es fundamental para esto, para que esto se llevara a cabo, lo mismo que Julieta Mejía del Departamento de Difusión de la Dirección de Estudios Históricos. Muchísimas gracias. De modo que, a manera de cierre formal, a nombre de la doctora Delia Salazar,
directora de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, y del doctor Felipe Ávila, director del INERM, despedimos esta transmisión de esta segunda sesión del Foro de la Insurrección al Anarquismo, en conmemoración de los 110 años de la promulgación del manifiesto del 23 de septiembre de 1911 del PLM. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por sus aportaciones. Nos vamos con mucha tarea que hacer, con muchas reflexiones en las maletas. Muchísimas gracias a todos, a todas. Cuídense mucho y ahí seguimos. Gracias.